Buenas. ¿Hay alguien por aquí? Wolf. Hola. Buenas tardes. Me presento. Soy vapor de trenecito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te hubiera jodido la garganta, no, no, no está nadie. Me presento el fiesta. Pero ¿por qué se le...? Un momentito, tits. Daría más. Pero sigue habiendo rayas y no son de coca, no me interesan. Salen mazo, ¿no? A ver. Vale. Con eso lo tengo por aquí. Vale, y ahora quito un poquito si veo qué tal. No, parece que así está bien, ¿no? Del broma al fiestas. Ese soy yo. Encantado. Hoy no he cambiado la foto del fondo, la verdad. No sé por qué. Simplemente no ha ocurrido. Pero mientras que vemos algún... A ver. Puedo buscar. Estoy bastante hypeado por este Zelda. Porque es muy parecido al Phantom Hourglass. Y... No sé, me apetece realmente. Porque, o sea, he jugado la primera sala. No he visto ni la historia, no lo he escuchado. La primera sala, el primer recuadro, la primera zona, no he salido de ahí. Entonces, no sé. Tengo... Y en esa sala ya hay lore. En esa sala ya hay cositas del Phantom Hourglass y me ha dado bastante, bastante... tengo ganas, tío. Además, que recuerdo un poquito, porque yo esto no me lo he terminado, pero recuerdo un poquito cómo iba todo. Entonces tengo ganitas, tío. Tengo, no sé. A ver. Estoy buscando una foto, pero nada. ¿Tienes vanitas? ¿Vanitas? ¿Vanitas? Vanitas. ¿Dónde la gente encuentra memes a veces tan buenos, tío? De verdad. Voy a poner este. No, es que claro, si fuese solamente la cara, sí. Joder. Nada. Bueno, que le den por el puto culo. No sé si va a llegar hoy Echo y tal. Me gustaría que estuviese ella cuando probase la demo. No sé si hacerlo hoy, si no hacerlo. Esto ya lo tengo preparado. Esto ya está aquí. Y ahora tengo yo una pregunta. Joder. Ahora tengo yo una pregunta. ¿Recuadro o no recuadro? Escríbela si quieres. Joder, me pica la nariz. ¿Qué pasa? Que no he tomado coca hoy, coño. ¿Recuadro o no recuadro? Que se dice demo, la invoco. Demo, demo. Ese es el recuadro donde estaban los objetos en el Phantom Hourglass, pero como en este no me lo conozco, no sé lo que hay, pues no he puesto recuadro de objetos. Pero para poner el chat, no sé si poner recuadro o no. Ay, mira, todos los objetos, chaval. Me clavo la espada. Aquí. No sé. Vale. Tiki-taka. Si puedo probar la demo. Puedo hacerlo. Otra cosa. He configurado la tableta gráfica para poder jugar a la Nintendo desde ahí. Rollo, como si tuviese el lápiz táctil Real. Con esto. Aquí. ¿Sabes? Vamos a probarlo. Juego trenes.
Juega trenes y la demo si viene eco. Vamos a ver primero los clips. Pero sí, vamos a jugar trenes y si no la demo para el próximo día o tal, porque no voy a parar la mitad de los trenes para jugar a la demo. Vale. Vamos a ver clips. Toco true. Este soy yo. Hola. Ahí está. Todos estos son nuevos, ¿no? El último creo que fue el de En tu cara, Ventus. No, feliz cum de osito, GG super fácil, nadie confió. Por favor. El dinero habla. Vale, este sí lo vimos. Se le subió la fama, se va a morir. Perdón, no hablo Disney. Aquí. Este es el último. ¡Ojo! Al final me va a tocar jugar a la demo, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que lo mismo. Lo mismo, ya lo dije. Oye, cállate, cállate. Lo mismo. ¿No me avisó Twitch, en serio? No puede ser. Neta sí. Neta sí. La ulti de Raze Valorant. A ver. Hostia, abra, ¿por qué está tan... ¿Qué le pasa hoy a la café? No me he enterado. Está rayadísimo con el sonido. No he entendido el clip, ¿eh? ¡Ole! ¿Dónde están? Que me los cargo, ¿eh? Vaya gemidazo. No jodas. Suprimido. Al control suprimí. Ha muerto Fabregas. Bien cortado, ¿eh? Bien cortado. Uy, la del gemido, por Dios, cállate. Bien cortado, ¿eh? Buen clip. Hola. Hola. Los hacks, papá. ¿En la boca, sí? Eso es lag, ¿no? En vez de hacks. No se moría. ¿Por qué no se moría? ¿Qué cojones? Dios, todos los que hay que llevan ya a internet. Cuidado, uy, digo, cuidado que es que vamos, hasta se va de la partida, ya modo tryhard.
Golpecitos en la mesa. No los inventé yo, pero... ¿Cómo le gusta el dinerito a este hombre, eh? Si le matas, te doy su. Cuidadito, eh. Suku, estás muy gordo. Un saludo a tus lonjas. Pues toma en la boca. Para perder 6. Vale. Ah, el control. Dicen que está muy bien. Lo regalaron para Epic Games. Y... Lo regalaron para Epic Games y ya lo tenía yo en la Play. Algún día le daremos, eh. O sea, que ahora sí que está jugando bien a juegos, ¿no? Porque ya es el segundo o tercer día que juega a Control. La línea directa te permite contactar con nosotros tridimensional. Cuando te dicen para bajar, cuando te dicen bajar para abajo. Cuando te dicen bajar para abajo. Golf y sus títulos. Golf y sus títulos, tío. Hay un huevo, ¿eh? ¿Era flaco? ¿Era flaco? Es flaco. Es que como lo he escuchado yo muchas veces en streaming. Captura el orbe, un punto de definitiva. Otra vez los gemiditos. Dios, se la ha llevado, ¿eh? Le mata. No, no la ha matado. La granada esa se la tenía que haber comido, vamos. Ha sido tremenda, la da en el pecho y se la ha llevado. Y si el... Y así dañó el micro. Cuidado. Se viene copiada. O sea, está guapo, ¿eh? Porque suena como una lata. Parece una lata de Coca-Cola, pero... A ver. No. No. Aquí sale el micrófono. Si lo tiene abierto, sale que está hablando él. ¿Eh? No. Cuidado, pero no. Pantalla A. ¿Vale? Y dice, ah, lo escucho, creo. En plan, al que queda, le está diciendo al otro, ah, lo escucho, mal clip. Lo he pillado sin est haber estado ahí. Lo siento. A ver, cuidado, oídos. La torreta los mató a todos. ¿Estaba alto? ¿Lo tengo que bajar o algo? Están en la pantalla, se estaba hablando, ¿eh? He desmontado, lo he desmontado ahí fuera.
Eco, hay demo. Cuidado porque gritas, ¿yo? ¡Yo no grito! En ningún momento. No poner Aventus en altavoz. No sé cuánta gente hay. No lo quiero saber tampoco. Pero no creo que, ahora, que haya nadie nuevo ahora mismo. Ha entrado mi madre. A pegarme. Mamá, yo no he hecho nada. Yo estaba bien. Estaba Gucci. De verdad, no me pegues. De verdad, no te deja pasar. Eso sí, me la ha pasado Wolf. Me la ha pasado Wolf. Turu, 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 turu. Vale. Vamos aquí entonces. Tengo que poner esta vaina. Esta vaina, vaina, vaina. Pone música para que esto no pare. Anda. Una cosa que estaba buscando. Vaina, vaina, vaina. Ponle música para que esto no pare. A ver. He visto ya capturadoras. Por 20 eurillos. Bastante bien. Vale. Tengo que quitarme para la demo estos cascos. Se me ha quedado pillada. Su puta madre. Su puta madre, su puta madre. La cámara, ¿eh? I know it. Vaina, vaina, vaina. Ponle música para que esto no pare. ¿Vale? Ok. Bien, todosito. No, hoy soy vapor de trenecito. ¿Se ve? Ah, no. Si no abro Avermedia, ¿cómo se va a ver? Como me pongan lo de Avermedia, que tengo algo que me está. En plan, que tengo que cerrar otra aplicación. Ah, coño, los otros cascos. Digo, porque es una fuera. Los otros cascos. Como me ponga algo, algún error de que tengo que cerrar una aplicación. Hoy no hay problemas. Al parecerlo. Lo peor es que no es la cámara que esté mal. Es que es. Sí, simplemente lo de. A ver, esto aquí. Esto aquí. ¿Puedo poner el nombre del juego en Twitch? Ok. ¿Pero por qué, tío? Lo primero, se me queda pillada la cámara. Lo segundo, de repente esto no furula. Tío, de verdad, qué puta mierda de capturadora y de todo, tío. Me voy a cagar en su putísimo pecho, tío. No Signal, tu puta abuela no Signal. Otra vez va mal, señores. Qué puta mierda, loco. Qué puta mierda, loco. Bueno, vale. No sé si me estáis escuchando. Se me ha quedado pillado. El teclado, el ratón, la cámara. Todo por. Yo creo que ya es cosa de la cámara. No puede ser. No Signal, tu puta madre. ¿Te lo vuelvo a repetir? No Signal, tú muerto. No voy a poder jugarlo, ¿eh? No Signal tus muertos. Gran streaming, ¿no? Hoy ha sido un streaming de la putísima hostia, hermano. Vale. Esto por si sale. Cam. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? No se puede poner las cosas normales.
Porque... ¿Vale? Hola. A ver cuánto tarda en rayarse. Ayer jugó con nuestros corazones y tiene fallas técnicas. ¿Es este tu ídolo? Ayer fue una liada. Yo iba a llegar a casa y me iba a poner a jugar algo. En directo. Pero había fiesta aquí abajo. Yo estaba invitado y hubo alcohol. Entonces yo me desviví. Hermano, no me enciende la capturadora, ¿eh? No es mentira. Bueno, de hecho es que lo puedo enseñar. Pues tampoco, tío, mira. Este es tu ídolo. El mío no, señor, es el mío, no. Está saliendo por el sonido del ordenador. No va por cascos, pero vale. Grande Wolf con el platinazo. Con el platine. Con el platín. Vale, ahora deberíamos de escucharlo todo por los cascos. Vale. Ahora si envías otro beat, tendría que salir. Y te asusto como siempre. Cámara y juego. Pum. Pero sigue sin haber. A ver, media, tío. Qué asco, ¿eh? ¿Desde cuándo es esta capturadora, tío? Tengo que cambiármela, señores, lo siento, ¿eh? No se puede vivir así. Nada. No, no voy a perder más el tiempo. Como siempre, no agradeces, pero se acaba de agradecer, pedazo de cabrón. Acabo de agradecer. Nah, Echo, la voy a jugar, pero no voy a poder hoy. No entiendo, de verdad. Y no me quiero cabrear, pero... Pero yo me cabreo mucho cuando no, cuando pasan estas cosas. Me parece absurdo. No puedo. No puedo, Echo. Tengo una gana de pegar un puñetazo ahora mismo a la capturadora terrible. Pero no puedo. Por aquí. Por acá. Perfecto. Vale. Vámonos a esto, tío, porque vamos, si no, me va a dar algo en el pecho. Spirit Tracks. Ahora mismo solamente puedo jugar cosas que se juegan en el ordenador, porque no puedo capturar ni Play ni Switch, básicamente porque es que no sale. Voy a hacer un último intento, ¿vale? The last one. Vale, una última. Una última, ¿eh? Último try. Para no dejarlo así sin más, tío. Porque es que me da hasta apuro. O sea, yo iba a jugar a la puta demo y no puedo. Un try más. El último. ¿Y este es tu streamer favorito? No es ni el mío. No puedo ser el de nadie, tío. Y no tengo ya la culpa. No, no es desastre mío. Es desastre de la puta capturadora y de toda la mierda. Vacile. Simplemente vacile. Simplemente vacile. Y ya está. Y es simplemente vacile. Y es lo que hay. Y fuera, y nadie me lo puede negar. Es vacile lo que tiene mi ordenador hacia mí y la vida en general. Es increíble la mala suerte que tengo día tras día. No lo llego a probar ahora y nos quedamos sin probar la demo porque es que, claro, no podía. No podía. Headphone. ¿Y esto?
Por headphone, vale. Vamos a darle a la demo. ¿Y esto por qué ahora está callado? ¿Esto por qué no suena? ¿No suena el clic? De que se ha metido. Ah, porque estoy con otros cascos. ¿Eres gilipollas? Ventus Japanese. The world ends with you. Hay uno que se llama The world begins with you. Empieza contigo. End with you. Neo. Ah, Neo, the world with you. Ok. Ojo. Al final lo hemos conseguido. Búsqueda finalizada. Te justo una función de autoguardado. Perfecto. Se viene. Ahora sí. Echo. Va por ti. La demo incluye las siguientes restricciones. Los miembros del equipo solo pueden alcanzar el nivel 15. Solo puedes tener un máximo de 10 copias de un mismo pin. No entiendo nada. El resto de los ejemplares se eliminarán. La mascarilla no se pone en la barbilla, ¿eh? Tiene un rollazo este juego, ¿eh? El de delante es Ventus o Roxas y el de atrás Ventus o Roxas, ¿no? A ver, opciones, ¿qué hay? Visualización, subtítulos y audio. A estos juegos se juegan así. Vale. Vamos a darle. Gritan diseño de Nomura, pero tal cual. El 104 de Shibuya, claro. Ahora que lo conozco yo, me interesa muchísimo más. Son gente sin cara. Y todos tienen o mucha barba o una mascarilla. Vale. Ha llegado un mensajito. Cuidadito, ¿eh? Quedamos en el cruce, colega. Vale. Tamarindo, ¿dónde estás? ¿Tamarindo? ¿Dónde estás? En el cruce. ¿Tamarindo no es una fruta? ¿Una fruta? Llegas tarde. ¿Dónde estás? Cabradísimo, ¿eh? Perdona. Estoy saliendo de la cama y está literalmente. O sea, estoy saliendo de casa y literalmente está tu madre en la cama todavía. Ven al Uncecua. Eng. Al 104. 104. En. Uncecua. Hostia, el típico pesado que no para de mandar los stickers, ¿eh? En fin. Un cecua, allá vamos. Se llama Ring, este. Explorar la ciudad. Investiga los iconos que veas por la ciudad porque pueden activar eventos especiales. El minimapa de la parte inferior izquierda también puede serte útil. Vale, a la X saco. Parece pensamientos y tal. Quedada en Shibuya, con frete en él, un cecua. El de la máscara se llama Rindo. De Rindo a Ring. Cruce peatonal, tenemos que ir para allá. Y tenemos todos los colecciones. ¡Dios! Tremendo, ¿no? Música.
¿Se puede hablar con alguien o algo? No me hace falta ir a Japón, ¿eh? Disculpe, ¿cómo se llega a Hachiko? Todo de frente junto al árbol. Para allá, ¿no? Vale, edificio 104. Dios mío. O sea que fue... Golondrina. ¿Habrán encontrado algo bueno en Fantasy Go? Fantasy Go es el Pokémon Go. Rindragón. Espero que lleves bien los exámenes. Ayer miré por todas partes y no vi ninguno. Sí, hay días que parece que solo hay basura. Te aviso si veo algún monstruo raro en el radar. No me lo puedo creer. En serio, gracias, Golondrina. Te debo una. No pasa nada. ¿Puedo jugar Pokémon Go, tío? Un momento, ¿eh? ¿A dónde voy? Por aquí no se va al 104. Fue literalmente en este coche en el que apareció Sora. ¿No? Fue literalmente aquí, en este coche. Ahí apareció Sora. Ay, perdón. A la L también lo abre, vale. Nivel 1 de 1. ¿Puedes pagar? Ponía no sé qué de Pay. A ver. Bueno, ¿a qué tienda vamos primero? Estás de broma, ¿verdad? A la que abrieron la semana pasada, obvio, ¿verdad? Como no vayamos, me da algo. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Si nos contaste tú, en serio, a ver los recibos. Se lo puedes enseñar de camino, vámonos ya. Cielo, te digo que no quiero ver ir a ver pines, pero cielo, eso no, no sé qué. Vente conmigo, porfa. Ah, vale, no nos tiremos todo el día. ¿Un nuevo sitio de curry? ¿Dónde? En Docenzaca. Donde el no sé qué. Este es el colega. Qué guapo los planos, ¿eh? Qué guapo los planos. No pasar. O no pasar por la demo, ¿no? ¡Aló! ¡Tamarindo mío! Por fin ha llegado. Dobenzaka. Tosai. Sí, y no ha sido gracias a ti. Lo siento. Yo mientras he hecho cola para comprar una cosita a la que le había echado un ojo. Ajá. Y bien, ¿no quieres saber qué he comprado? No. Ay, me matas. Venga, adivina. ¿Ropa? Error. Qué lástima. Va a poner un poco de ganas. Vale, ¿qué has comprado? Hay uno para cada uno. ¿Algo de comer? ¿Qué es? ¿Nos has visto todo el mundo que lo lleva en la mochila? ¿Puede? Pues claro que sí, todo el mundo lo lleva. Pero es eso, que estaba echando un vistazo y de repente... Tengo dos pines y la cartera vacía. ¿Te lo has gastado todo en pines? No son unos pines cualquiera, Tamarindo. ¿Por qué te crees que hayan hecho cola por ellos? Compruébalo tú mismo. Ten cuidado, si lo pierdes no te puedo comprar otro. Tío, si casi me lo has lanzado. Gracias. Pues no me parece para tanto. Debo decir que tengo algo de hambre. ¿Eh? Va, vamos a comer algo. Genial, ahora solo falta decir que comemos. Venga, ¿por qué no? Me apetece algo, Zenzaka. Y ya vemos allí. ¿Y el pina, eh? Listo, me voy. ¿Cómo? Pin de Shinigami. Aquí ya empieza. Dogenzaka. A ver, un momento. Dame un segundo.
Pensaba que había venido alguien a mi casa y efectivamente ha venido alguien. Perdone. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te dice la tripita? Que le vale cualquier cosa. Bueno, pues acotemos las opciones. Si te apetece ramen, cuidado. Hay aquí un sitio por ahí. Y también un indio estupendo a la vuelta de la esquina. Un kebab ahora mismo me entraba, que flipas, ¿no? Ah, y quiero probar ese nuevo sitio de curry, aunque parece que no he abierto aún. Es que no ha abierto aún. El sitio de curry es el que estaba hablando los dos que estaban trajeados, ¿no? Así que dale otro tripita, que es ramen o indio. Tripita. Bueno, haré que me siguiese mi compañero, ¿no? Puede ir a cualquiera de los dos sitios, ¿no? Pues quiero un ramencito. Sí, quiero un ramencito. ¿Tienes ganas de ramen? ¿No le harías cosa a un plato de fideos o a dos o a tres? Sí. Claro, vamos a comer. Muy bien, vamos. Supongo que si vas a un sitio pasa una cosa, si te quedas pasa otra. Mesa para dos, por favor. Vale, a por el ramen. Parece caliente. Ah, es que está caliente. ¿Eh? Ah, es golondrina. Un escabeche, cuidado. Un escabeche. No es el pupu que tú querías, pero mira lo que he atrapado. Oh, qué guay. ¿Qué pasa? Un segundo. Nutkin. Enhorabuena. ¿Dónde lo has encontrado? En Shibuya. He aparecido justo en el medio del cruce. ¿En Shibuya? No puede ser. ¿Estás en Shibuya? Yo también. ¿Con quién hablas? ¿Quién es la persona misteriosa? Alguien que he conocido por Fantasy Go. Dice que ha encontrado algo guay en el cruce. Mola, pero ¿qué es Fantasy Go? ¿Un juego? Ah, es verdad. La cosa esa de coleccionar monstruos. Mola. ¿Puedo probar? Debería estar por aquí. ¿Quién? ¿Un monstruo? ¿Cuál? ¿Quieres atraparlo? ¿Qué? No, no, mi colega. Ah, una cosa. ¿Quién es tu colega y cómo es que no lo conozco? Pues es que yo tampoco lo conozco. Tío, ¿y dices que está ahora en el cruce peatonal? Sí, pero seguro que ya se ha ido. Aún no ha leído mis mensajes. Pero te acaba de escribir, ¿no? Aunque se haya ido, no puedo andar muy lejos. Todavía podemos pillar a tu colega y al monstruo. Así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Qué? Nah, déjalo. Tarde, ya lo he decidido. Pues venga. Pues creo que no hemos ni terminado el ramen, ¿no? Hola. Ah, perdón. No pasa nada. Qué raro que no tengan ojos, se me hace todo raro. ¿Ves? ¿Qué te he dicho de escribir mientras andas? Mira por dónde vas. Tengo visión periférica. Visión ciega, diría yo. Menos hablar y más caminar. Vale. ¿Me puedo cruzar con... O sea, me puedo chocar con todo el putísimo... ¿Quieres movida o qué? ¡Ay! No. Le he dado sin querer lo de ya puedes comprarlo aquí, ¿sabes? Le parto la boca a ese chaval, ¿eh? Me gusta mucho el estilito que tiene, ¿eh? De verdad. Al cruce. Claro, estos dos son los que estaban hablando antes del curry. Este día va de mal en peor. Espera, ¿cómo? Es ridículo. No te prisa una vez, jolines. Cruce peatonal. La verdad es que tarda 5 minutos en ir, ¿eh? Cuidado. Se pone en verde. Qué guay la animación. Pues alguien con ojos mínimo. Está teniendo como visiones del futuro. Rindo. Me rindo. Y la gente pasa tan normal, como si no pasase nada. Psicoquinesia. What the fuck?
Y ahora es cuando se le pone lo del tiempo en la mano. Lo único que vi del Kingdom. ¿El camión ese en realidad está volando o es parte de...? Eso es lo de la visión. No puede morir Fred. Ni de coña muere Fred. Me está dando una embolia cerebral. Y me está molando. Y vuelve al momento ese, ¿no? Al momento en el que el tío está hablando en el cartel, Fred está vivo. Ahora no corras. Y ahora pasará algo también, supongo, ¿no? Y han salido ya. Ya está todo normal. Ah, no. Eso ya lo he visto. Pero Fred. Hirokuji, ¿eh? Ese no está también en... Bueno, será de Square Enix, ¿no? Rindo. Fred. Y la chica esta que no la conocemos todavía, Nagi o Nagi. ¿Los lobos estos qué son, tío? ¿Parecen como Pokémon o qué? ¿Este quién es? Minamando, ¿cómo? ¿O cómo le ponía? ¿Este quién es? Eso no es nadie. ¿Y este que está bugueado? Me estoy bugueando la cabeza. Dios, qué cambio. Mira, lo del pin tiene algo que ver. Tetsuya Nomura. Bueno, ¿de qué juego hablaba ese tío y por qué es tan peligroso? Vete tú a saber. ¿Me tomas el pelo? ¿Más jugadores nuevos? La chica de ahora, ¿no? Y yo que pensaba que por hoy ya estaba. Golondrina, ¿no? Ah, se llama Tosai, no Fred. Kurosawa. La música es de 10, sí. ¿Podemos ayudarla, señorita? Shoka Sakurane. Una de las segadoras. Porque tiene cola. Porque tiene cola. No os hagáis los tontos. He visto vuestros psicopoderes. Lo que quiere decir que ahora os tengo que inscribir, bobos. ¿Psicopoderes? ¿Inscribir en qué? ¿En el juego de los segadores? ¿Es que no habéis visto que se han actualizado vuestros teléfonos?
Da igual. Bienvenidos a la RNS. RNS es la red de los segadores. No dejes de consultar la cuenta oficial. ¿En la cuenta oficial? Sí. Y estos son vuestros pines. ¿Para? Para conseguir puntos. Si conseguís suficientes, ganáis el juego. ¿Pero cómo los conseguimos? ¿Y en qué consiste este juego? Mira, ya se ha acabado mi turno. Pregúntale a otro, ¿vale? A otro jugador o segador, menos a mí, a quien sea. Y me largo. Hasta luego, pringaos. ¿Ha dicho segadores? Es muy siniestro, ¿no? Es lo que he oído yo, al menos. Daba un mal rollo que flipas. Casi tanto como las explosiones esas. ¿Crees que también eran parte del juego? ¿Qué ha sido eso? Se ha ido volando la pava, ¿no? A lo mejor. Por ahora no me entero, claro, es que no juego al 1 y no tengo ningún tipo de base de información. Día 1. ¿Esto de dónde ha salido? Ah, vale, debe ser de esa RNS. No sé cómo, pero han sustituido las otras apps. Pon algo de un equipo con muchas de grupo. ¿Nos creamos uno? ¿Para qué? Si eres el único contacto que me queda. Tío, ojalá esa pava nos hubiese explicado algo. ¡Eh! Vosotros debéis ser los nuevos, recién salidos del horno, ¿eh? Guas, guas, guas. Igual así empieza el 1. ¿De qué te ríes? No lo habéis podido evitar, ¿eh? Tendríais que haber ido con ojo y haberos unido a un profesional, en lugar de pintaros una buena diana en la espalda. ¿Diana, nosotros? Empezáis los últimos, os quedáis ahí atascados, y antes de que os deis cuenta, os suprimen. Eres una ficha envenenada, tronco. ¿Y tú quién eres? Me llamo Kaichi Suzuki. Hola. Pero mis compañeros me llaman Suzuki. Suzukichi. Suzuki le voy a llamar yo, como la marca de coche. Los Ruinbringers son el mejor juego, el equipo del juego. Ah, ¿sí? O los coches de las motos, sí. ¿Con juego te refieres al juego de los segadores ese? No sé por qué te tomo. No sé ni por qué te tomo en serio. Ni siquiera sabéis a qué estoy jugando, ficha. Diría que es cuestión de tiempo que alguien nos borre del mapa. Aunque viendo lo mal que vais, no seremos nosotros, o al menos aún no. Qué pena. Pero bueno, puede que tengáis algún potencial oculto. Yo solo hay una forma de averiguarlo. ¿No queréis que os supriman? Pues eso sí podéis hacer con el ruido. Yo no oigo nada. Tronco, ¿sabes escanear? El ruido no se oye, se ve. Y para eso os tenéis que concentrar. Dejadlo. A ver. ¿Está pasando en la cara? En la cara. Cerrad los ojos, dejad de pensar y centraros en sentir. ¿Pero qué? Allá vamos, las negras ya han movido. Encima racista. Las negras ya han movido ficha, les toca a las blancas. ¿Sabes? Ya depende de vosotros. Dar la vuelta o que te den la vuelta. Suprimir o ser suprimido, así es como se juega. Un minuto para aprender, una vida entera para buscar la perfección. ¿Darle la vuelta? ¿Qué? Me he perdido. Tampoco os agobiéis, no lo vais a conseguir a la primera. Así que jugad al juego sin más y dadle caña. Y como os vea por ahí a la chita callando, me cargo el tablero por la mitad. ¿Se refiere a nosotros? Guas, guas, guas. ¿Has entendido algo de todo eso? ¿Qué voy a entender? Llevo sin entender ni papa desde que apareciste con estos pines tan siniestros. Bueno, la vida no es un camino de rosas, ¿no? Nunca he oído hablar de un juego en el que se vean los sonidos y tal, pero guay. Vamos, lo que tú digas. Estoy muy bugueado mentalmente. R para escanear el entorno. Ah, tú te mueves, o sea, paras el tiempo, porque si yo me puedo mover. Luchar. Rinde su grupo, pueden acceder a sus poderes psíquicos. Falta ahí una P, ¿no? Falta ahí una P. Latente es utilizando los pines con los que se han equipado. Pulsa el botón asignado a un pin correcto concreto para activar el psicopoder. ¿Ves? Falta una P correspondiente. Usa la palanca izquierda para mover el último personaje que has usado. Selecciona a los enemigos con la palanca derecha y esquiva los ataques pulsando B.
Su puta madre. Tasa de botín 1. Experiencia para subir de nivel 70. Coño. Politoads. Vale. Dale caña. What the fuck. Claro, entiendo, entiendo. Nada, soy nada, un putísimo pro. Ruido eliminado. Ritmo al 45%, ¿eh? Rango C. Veintiséis segundos. 38 en A. Bueno. ¿Cómo hemos hecho eso? Que me registren. Va, tío, sé sincero. Acabo de molar que flipas. Era Ra o algo así. Solo que en lugar de realidad aumentada era realidad alucinante. ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa? Bueno, más que... ¿Qué más debería preocuparme? No le des tanta vuelta a esta marido mío. Disfruta de tus nuevos superpoderes. Pero déjame comprobar algo. A ver, venido al juego de los segadores. Accedo a la RNS. Cuenta oficial. Aquí está, la misión de hoy. Usa tus psicopoderes para eliminar el objetivo. Recibe tus órdenes frente al Fien Can. Se revelará el camino que conduce al objetivo para que para los que lo sigan. Sí, señor. Up. Señor. Bueno, Fiel Can. ¿Crees que se refiere a Hachiko? Ni idea. Soy una forma de averiguarlo. ¿Y es? Ir donde el viejo Hachiko para verlo con nuestros propios ojos, claro. Sí, tampoco es que tengamos nada mejor que hacer. Sí, lo siento si parezco gilipollas, pero es que lo intento entender. Ahora de repente hay unas espinas aquí que no me dejan pasar. Míralo, está todo espinado. What the fuck? I don't understand nothing. ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué pasa? Solo estaba poniendo a prueba mi nuevo cerebro y... Tío, déjate de tonterías. Vas a terminar invocando más monstruos. Va, podemos con ellos. Que vengan, si tú lo dices. Bueno, como iba diciendo antes de que me interrumpieras, he probado lo de escanear y de repente podía oír voces. ¿De la gente que hay por aquí? Es lo que yo pensaba, pero mira, sus labios no se mueven. Ventus, en este momento, Wiki, Echo, guíame. Y bueno, escaneas con el pin de... Sí, este lo he leído, lo del ruido de noise, lo he leído. Fiel Can, Hachiko, Fiel Can, Hachiko. Por eso es normal en ti. Eso es normal en ti, puto gol de mierda, tío. Ahora sí que no sé de dónde salen las voces. Sí, qué raro. Es como si le leyeran la mente o... Eso es, les he leído la mente, creo. Dale a ver, Tamarindo, cómpralo tú mismo. Bueno, por probar. A la niña esta. Pulsa el botón A cerca. A cerca. Ah, la L. ¿No? Corazón brillante, grande Wolf con el beat. Grande Wolf con el beat. Grande Wolf con el beat. Te lo he agradecido tres veces. No puedo. No la veo. Ahora, ahora. Es la primera vez de clase en 10 años y se me vuelvo a enamorar de mi primer amor. Lo dejo con mi novio. Fue difícil decisión. Arroba soñadora. Buah, podemos leer la mente a la peña. Qué guapo, tío. Me siento psicopod. Muy gracioso. Esto también forma parte del juego, pero ¿cómo funciona? Ni lo sé ni me importa. Venga, vamos acá. Ajá, chico. No podemos llegar tarde. ¿Tarde para qué, Fred? ¿Qué clase de juego es este? Parece que Fred conoce más de... o quiere conocer más, ¿no? Ah, pues mira. ¡Hostia, el tío de antes! ¿Ese es el cachico que estamos buscando? Me da que hay... que solo hay un hachico. Es cosa mía, este tío da bastante mal rollo. Sí que da, así. A ver qué se atrama. Vosotros dos, ¿sois jugadores? Mierda, nos está hablando. ¿Qué hacemos? Tranqui, tío. Me da que sois novatillos. ¿Ah, sí? Bueno, supongo que sí. Lo sabía. Intentad que no se eliminen nada más empezar. Sí, señor, entendido.
Ahora mismo tampoco me importaría desaparecer. No es así, tenéis que tratar de ganar. Dicho esto, ¿listos para la misión? Mi misión, echad un vistazo. ¿Misión? ¿Significa eso que empieza el juego? A ver, revela la verdadera oscuridad de las escaleras. Sí, eso pone. ¿Calaveras? ¿Qué calaveras? ¿Dónde están? ¿Cómo las encontramos? ¿He dicho escaleras? Sí. Probad a usar lo que tenéis dentro de, de las vuestras. Vale, pero ¿para qué son estas rayas? ¿Y qué significan A, B, C y D? Esto me suena de algo. Debería ser pan comido. Pensad en Shibuya. Las rayas son un paso de cebra. Ese cruce el peatonal. ¿Veis? No era tan difícil, ¿no? Pero sigo pillado con lo de las letras. A lo mejor son sitios cerca del cruce. Pues entonces mejor id a mirar. Cuando descifréis los colores de las calaveras, volvéis. Pasadlo bien. Sí, fenomenal. Bueno, ¿vamos tirando para el cruce? Sí, vamos a los puntos marcados de A a la D. Claro, él no lo sabe, que ser suprimido es muy malo, ¿no? Ya lo sabremos cuando vayamos. Espero que no sea mucho el lío. Vamos a apuntar lo que vayamos encontrando para no liarnos. Vale. Supongo que es esto de aquí arriba. Esto sería A. Las cuatro calaveras. Aquí arriba. La A debería estar por aquí. Sí, mira. En la señal. Ahí está. Una calavera amarilla, genial. O sea que A es amarilla. Ya nos podemos ir de aquí. Vale, vamos a la B. Oye, este muro de espinas estaba aquí antes. Creo que no, me duele todo solo con verlo. Vamos a dejarlo estar, ¿vale? Sí, mejor nos damos la vuelta. What the fuck. ¿Cómo es posible que los demás lo atraviesen como si nada? ¿Somos solo nosotros no podemos o qué? Mira cómo lo atraviesan. Vale. Siguiente calavera, tiene que estar por aquí. Parece que estamos en la B. ¿Ves alguna calavera siniestra? Ahí está, yo no, todavía no la había visto, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde? Sobre esa pantalla gigante. Ah, claro que no la haya visto, es que no salió ni en el plano. Ah, es cierto, hay una calavera azul. Vale. B, azul. A, amarillo. Vamos a buscar la C, que estaba por aquí abajo. Lo que me imaginaba, ¿qué? Tienes la cabeza totalmente vacía, literal. Literalmente yo. Vale, por aquí, por aquí abajo tiene que ser. O está aquí abajo del todo. A lo mejor está aquí abajo. Ah, mira, aquí está, la roja. Estamos en la D. No veo ninguna calavera. Aquí no hay nada. ¡Ay! ¿Qué es esto? Lo de la alcantarilla parece un símbolo de ruido de eso. Yo diría que vale la pena inspeccionarlo. ¿Crees que habrá que luchar contra algo? Seguramente. Vamos a escanearlo. Todavía no. Hay que ir a la C primero. Puedo leer, o sea, la peña con los bocadillos y tal es que lo puedo leer, ¿no? Famosos. A lo mejor está aquí, la calavera. En las señales tampoco. Rap japonés. No veo. No veo calavera aquí, ¿eh? Tururururu. 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 Se van a pasar a cantar karaoke solas en esta pantalla tan grande de ahí. Muy bien. Puedes moverte, niña. Ahí, a pegarse. Luchar. Ya, recargar vacío. Grande, Raxes. Hay que centrarse. Tengo un ritmo del 32%, ¿no? Vale, vamos aquí. Tucu, 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 tucu. Tucu, 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 tucu. Tucu, 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 tucu. 47%. Vale, 62.
Vamos a reventarlo. Ruido eliminado. B, lo he hecho mejor. ¿Va a subir a nivel 2? No. Daño 0%, let's go. Ahora sale la calavera. Se nos da demasiado bien esto. Va, no te pases, lo digo en serio. Este juego está tirado. A lo mejor soy un prodigio de los psicopoderes, ¿eh? Claro, Tamarindo es un juego. Se supone que hay que divertirse. Tienes que dejarte llevar un poco. Buah, Fred, eres tan genial, tan bueno en todo. ¿A que sí? Al fin lo reconoces. Me encanta, oye. Pues, ¿ves eso de allí? La calavera roja, esa es la D. La D es la roja, a ver. Y ahora la C. Que la C yo no la he encontrado antes, macho. Ahora estará aquí a la vista, ¿no? Es que no sé por qué me da a mí que va a estar aquí en... No lo veo, ¿eh? ¿Ya lo habéis sacado? No. Creo que necesitamos más pistas. En serio, esto me pilla muy de nuevas. A mí también. O sea, lo acabo de empezar y en la demo del 2 cuando no juego ni el 1. Pues venga, en serio. A ver qué más podemos descubrir. Me falta una calavera, tío. Ah, aquí. No sé dónde está, pero bueno. ¿Será esto la C? Yo diría que sí, pero no veo ninguna calavera. No sé qué cuentas las cabezas de toda esa gente. No, esas no, pero eso me ha dado una idea. Vamos a escanear la zona a ver si averiguamos algo. Igual alguien nos da una pista. Vale la pena probar. Arte en el brazo. Es este tío, ¿verdad? Ah, la calavera morada. La tiene él, ¿no? En el brazo o algo. Así que la C morada, vale. A amarilla, B azul, C morada, D roja. Ya estaría. Saca activar la cuenta oficial. Saludos, rebaño de Shibuya. Os habla Shiva, vuestro maestro del juego. Espero que os lo estéis pasando bien este primer día. Tenemos noticias candentes. Me acuerdo de él. Es el tipo que hackeó las pantallas. Hackeó con J. Y con Q. Las pantallas del cruce de ayer. Del cruce de ayer. Ah, fue el día siguiente, vale. Un equipo ha conseguido completar el objetivo de hoy. Espera, ¿quién ha cumplido ya la misión? Supongo, no sabía que hubiese más gente. El resto ya os podéis poner las pilas, sobre todo si queréis ser los primeros en eliminar el objetivo. ¿Quién dará la campanada? Está muy hacker. ¿Saldrá por fin del hoyo la Deep River Society? ¿Conseguirá destronar a los Ringbingers y ponerse a la cabeza? Puede pasar de todo, amigos. ¿Quién demostrará tener lo que hace falta para alzarse con la victoria? ¿Victoria? ¿Los tapados? ¿El equipo de Rindo? ¿Qué? Parece que alguien no les tiene miedo a los focos. Tamarindo, un poco egocéntrico, ¿no? Os llaméis como os llaméis. Quiero que vuestro nombre resuene por toda Shibuya. Demostradme de qué pasta estáis hechos. O si no, dicho esto, hasta la próxima. ¿Le ponemos el nombre nosotros o es el equipo de Rindo? Sí que parecía entusiasmado con el dichoso juego. Un pelín demasiado para mi gusto. Y sobre todo, ¿qué leches es el grupo de Rindo? Justo eso te quería yo preguntar. Más o menos una idea de lo que es, pero bueno. ¿Qué has hecho? Pues a ver, el tema es que se me abrió una ventana que preguntaba si quería crear un equipo, en plan grupo de chat, ¿no? Luego me pidió que eligiera un líder, lo cual es un poco raro para un chat, pero bueno, y resulta que puse tu nombre. Supongo que luego se puso el nombre por defecto porque me cansé de escribir, así que el grupo de Rindo. Bien, todo así. ¿Me estás diciendo que nos apuntaste como equipo? Eso parece, pero tampoco es tan malo, ¿no? Quiero decir, este tío prácticamente ha dicho que somos las superestrellas de Shibuya. Lo mínimo que podemos hacer es seguir el juego. ¡Tío, me pica la nariz y no me metió tu mía farlopa! ¿Qué me pasa? ¿Alguien me resume un poco la historia? No puedo hacerlo ni yo, Raxes, de verdad. Se jugará el 1 en este canal, que es de la Nintendo, DS, y lo jugaremos, pero no lo entiendo ni yo. El mismo, si vamos a jugar, busquemos aunque sea un nombre mejor. Ha aparecido justo en medio del cruce. Estás en Shibuya, yo también. Golondia, ¿te has enterado ya de lo de Shibuya? Parece que es una especie de juego y que todos tenemos que jugar todos. No sé de qué va, pero voy a darlo todo para ganar. Vamos. Me pregunto si sigue por aquí cerca. ¿Y qué hacemos? Pues a ver si te ocurre un poco. Este ritmo legendario no tenemos ninguno. No sabía que. No me ha dado tiempo a leerlo. Cruce peatonal.
Este es el segador. Hemos encontrado todas las calaveras. Vaya, vaya, sí que se os ve confiados. Va, contad. Os pedí que revelarais los verdaderos colores de las calaveras. ¿Cuáles son? Ahí está. Esa es. Correcto, no está nada mal para ser un par de novatos. Toma, ha sido pan comido. Fred, chapa la boca. Objetivo cumplido. Podéis pasar a Shibuya Hikarie. Supongo que ahí es a donde tenemos que ir ahora. Hombre, si no hiciese falta ir allí, no creo que nos dejase pasar. Vale, si voy a Hikari, allá vamos. La vemos to larga, ¿no? Si voy a Hikari. Podemos ir por acá. Ah, no, por aquí no. Ah, es aquí abajo. Me cago en la puta. Los pines. ¿Qué tal si le metemos caña al ruido del camino? Te lo estás pasando bien, ¿eh? Claro, es un juego y nos espera una batalla contra un jefe. ¡Una batalla contra un jefe! A lo mejor este es el final, ¿no? Vale. Tengo que hacer al 100% de ritmo, ¿no? Yo creo que sí. Una vez que termine uno, le doy al otro y fuera. What the fuck. Sesenta de ritmo, ¿eh? Vale, 90 de ritmo, ¿eh? Nuevo nivel. Ochenta y cinco, baja el ritmo. Ruido eliminado. Sigue explotándome la cabeza, ¿eh? Rango B. Me he hecho 53% de daño. Me ha subido el nivel de todo. Ven, combina cuando esté en círculo en azul. Es decir, cambia de atacante para que sea, para que se unan y así. ¿Qué crees que nos pasará? Eso explota. Se han ido corriendo. Han matado a Fred. Eliminado. Suprimido. Nada bueno. ¿Será demasiado tarde para abandonar? ¿Podemos abandonar? Ni idea. ¿Y si probamos a cerrar la sesión en la app? Claro, llamo a los desarrolladores. Equipo segador. Esto parece un pelín peligroso. Esa sonido ha sido el Kingdom, ¿eh? ¿Qué narices? Eso lo has hecho tú porque yo no he sido. Este es otro de los que estaban por ahí, ¿no? Sois débiles a la enésima potencia. ¿Tú dónde has salido? Si esas son vuestras mejores ecuaciones, tenéis los días contados. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Se supone que vosotros dos sois jugadores? ¿O no sois más que un par de trozos de chatarra que se han caído del montón? Da igual. Si es lo segundo, vais a acabar compactados con el resto. ¿Te tengo que reventar la boca o qué? Saluda a tu nuevo compañero. ¿De repente se ha metido en mi equipo o qué? Mantén pulsada la R. What the fuck. Hostia, ¿eh? Es que... Es duro, ¿eh? Mira mi moto. Sale en el 1. Rango A. Mejorando. Vamos mejorando. Este sale en el 1. Cómputo. Ese que suena es su tema. Qué guapo. Es increíble. ¿Quién es este tío? ¿Es un jugador o algo? Sea quien sea, nos ha salvado el culo.
No creo que lo haya hecho por nosotros, pero sí que nos ha sido de gran ayuda, desde luego. Ejem, tío, gracias por echarnos una mano. Somos nuevos en este juego, así que necesitamos tanta ayuda como sea posible. Tú parece que llevas toda la vida haciendo esto. ¿En qué equipo estás? Si creéis que tenéis alguna oportunidad peleando así, os equivocáis a la enésima potencia. ¿Eh? Hagamos una pequeña prueba. ¿Qué probabilidad tenéis de sobrevivir al juego? Un mil trillonésimo por cien, por cierto. 10 elevado a menos 21, es decir, 0,000. O sea, que un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pequeño no, infinitesimal. Infinitesimal. Tan próximo a cero que ambos puntos casi convergen. Vamos, que cero, básicamente. Vale, acabo de descansar la mente, sigamos. Pero no exactamente. El juego es 142.857, calculadlo. ¿Eh? Me llamo Shisho Minamimoto. ¡Mira mi moto! A diferencia de la. Mira mi moto, Suzuki. A diferencia de las demás, de los demás jugadores, yo no sigo la propiedad asociativa. A saber qué ocurre. Este es profesor de matemáticas, ¿no? A saber qué ocurriría si me entregase con un par de submúltiplos como vosotros. Este ha sacado matrícula de honor y se va a presentar a las oposiciones. ¿Oposiciones? No, sos de policía, ¿no? Maldita sea, mira mi moto. ¿Un par de qué? ¿Y ahora qué está diciendo que somos pequeños? Megafonito. ¡Atención, submúltiplos! ¿Queréis formar parte del resto? Pues haced lo que yo. Eso ha sido un poco raro. ¿Qué haces ahí parado, Tamarindo? Vamos, no deberíamos hacer esperar a nuestro nuevo compañero de equipo. ¿Nuevo compañero de equipo? Vamos. Pues claro, ha venido a rescatarnos. Casi nos estaba pidiendo de rodillas que lo aceptásemos en nuestro nuevo equipo. En nuestro equipo. Es una forma de verlo. Aquí pone que 142.857 es un número cíclico. ¿Y eso qué significa? Ni idea. Igual nuestro nuevo compañero nos ilumina. Me estoy muriendo, ¿eh? Me estoy muriendo, ¿eh? Cruce peatonal. Lo conseguimos. Derrota al objetivo frente a Shibuya Hikari. ¿Dónde se esconderá ese jefazo tan malo? Igual lo encontramos escaneando. ¡Hola! El ruido no se ha encontrado antes. Es hora de sacar la basura. Eso parece. ¿Apegarte? Pedazo de panda de hijos de la gran puta. Os voy a partir la puta cabeza. ¡Ah! ¿Que quieres entrar a nuestro equipo? Entras. Buah, nada. Aquí acabo de aumentar un 41% el ritmo porque me acabo de hacer, yo qué sé, caca. Nah, 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 nah. ¿He fallado? He llegado al 100% de ritmo y me ha dado para hacer el ataque final con la A. Pero no he hecho nada. Está cerca. ¿El qué? Los montones de basura siempre se unen en torno al punto cítrico. Crítico. ¿Qué cítrico? Que no voy a tomar ninguna naranja, coño. O sea, que el jefe está cerca. Wow, vamos a por el jefe de Shibuya Hikari. Un momento, eso es un pin. Eso parece, se supone que tenemos que usarlo. Ese es tu primo por multiplicar por cero al ruido. Una pena que no sirva de nada si vuestro nivel de psicopoder no es mayor. O igual que. Este hombre con las cositas de matemáticas, te juro que me está. Estás cítrico, yo estoy cítrico. Yo sí que estoy cítrico, ¿eh? ¿Fallaste el especial? Puede ser. 103 veces. Sí, ¿de qué habláis? Hemos estado usando esto sin problema. ¿Qué está pasando? Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me quiere poner 105 este chaval? ¿Cómo? Incongruente.
¿Quién iba a crear pines como basura, como esos, para un mínimo como múltiplo? Mínimo como un divisor, diría yo. Tío, ¿qué? En este juego parece que el valor de los pines es indeterminado. Hasta vectores nulos como vosotros podéis usarlo. Chachirrindo, ¿qué ha dicho? Creo que dice que podemos usar cualquier pin que encontremos como hasta ahora. Más pines es igual a más poderes, ¿no? Guay, vamos a hacer de camino a Shibuya Hikari a completar nuestra misión, claro. Tormenta de fuego con ZL, cuidado, ¿eh? Vale. Debería ser aquí. Ha dicho Shibuya Hikari, ¿no? Sí, pero ¿dónde? Ah, ya veo lo que pasa aquí. Tenemos, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Escanear. Pues no se puede luchar contra lo invisible. Y si hay, no sé, un montón de ruido. Pues los integramos en una ecuación de primer grado y los eliminaremos. Desde luego te encanta decir cosas raras, colega. Ahí está, es enorme. De verdad, ¿dónde? Hostia, un escorpión, ¿eh? Oh, le queda alrededor de un 60% de su fuerza vital inicial. Pues nos toca recoger la basura que otros han dejado tirada. Vamos allá, submúltiplo al cuadrado. Vale, ahora verá este tío quién es un sub no sé qué. Un subnormal. Yo es que soy matemático, entonces a mí no me afecta. Para mí está hablando mi idioma. Lo entiendo perfectamente. ¡Qué guapo! El escorpión este. A ver si los hace bien, ¿eh? PV, o sea, punto de vitalidad del jefe. Y del equipo. Ahí lo veis arriba. ¿Vale? Hostia, el tío este está. El Minamimoto este está chetadito, ¿eh? ¿Vale? En el clavo. Nada, 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 nada. Este tío me ha quitado la mitad de la vida, pero ya está. Nada, está muerto. Me estoy muriendo, ¿eh? Epilepsia. Vaya epilepsia. Vamos. Vamos, pero ¿qué estamos ¿por qué estamos animando? Espera, hemos ganado, hemos ganado. Tío, eso ha sido hasta demasiado fácil. ¿Nos van a dar algún premio o algo? Un fuerte aplauso. Anda, sé la señorita segadora. Me llamo Shoka. Pues hola, holita, Shoki. Bueno, habéis eliminado el objetivo, así que por ahí habéis cumplido. Hasta habéis conseguido evitar el último puesto. No fastidies. Créeme, estoy tan sorprendida como tú. Creía que un par de novatos como vosotros los harían pedacitos en un santiamén. Y hemos demostrado que te equivocabas. Soy más duro de lo que pensaba, lo cual no es un tanto sospechoso. Parece que te hemos llamado la atención. No. Aunque vuestro nombre sí. ¿No os habéis planteado poneros algo menos estúpido? Nos lo plantearemos. Lo dicho, que hoy no habéis muerto. Eso es lo que. Eso que os lleváis. Hasta luego, pringaos. Esta se va a acabar uniendo a nuestro equipo. Eso era todo. Ni premio ni nada. Llamadita al jefe, tú. Algo hay. Los resultados de hoy. Aunque los Poor Hearts han eliminado el objetivo de hoy, los Windbringers siguen en cabeza. No lo entiendo. ¿Qué pasa con nuestro equipo? Ni idea, Tamarindo. Supongo que hoy que hay héroes que no se llevan el mérito que se merecen. Da igual, ya se me ha pasado. Además, se está haciendo tarde y lo dejamos por hoy. Y el señor Minami hace rato que se ha ido. Me estoy inventando la mitad de las palabras que estoy leyendo. No sé qué me pasa, de verdad. Hoy estoy retrasado. Oh, vaya, ni siquiera le he podido dar las gracias. No vale la pena esperar, vámonos. Oye, Fred, dime, ¿te va bien la RNS? No le he mirado, la verdad, por. Tengo problemas con la conexión o algo así. No me deja mandarle mensajes a nadie. Vale, mentira, a ti sí.
A lo mejor es porque estamos justo al lado. Qué raro. Da igual, seguro que mañana ya está arreglado. Vale, no, mañana vamos en clase, colega. Sí, hasta mañana. Vuelvo a tener conexión. Es una pena, esperaba que pudieses dar algún consejillo. Lástima. Ay, ¿te está costando subir de nivel? La vida es dura. Un poco, no sé cuáles debería evolucionar. Pues al próximo quedamos, como suele decir Another, no dejes pasar la oportunidad. Técnicamente, no dejes pasar la oportunidad de hacer amigos. Pues casi. ¿Sigues en Shibuya? Sí, pero ya voy para casa. Me piro. ¡Eh! Ese cactus es del Final Fantasy. Vale, espero que te lo hayas pasado bien. Que llegues bien. Ese cactus es del Final Fantasy. Es Cactulio o algo así se llama, ¿no? Cactunio o... Y allá vamos. Espero que no tardes mucho en despertarte. Ha sido una lástima que te perdieses toda la acción. El juego de los segadores. Chapter End. Día 2. ¿Que me compra el juego y no me he enterado? ¿Eh? Estoy en Shibuya. Espera, ¿qué hora es? Lo último que recuerdo es que estaba volviendo a casa desde la ciudad. ¿Eso es que no he conseguido llegar? También había un chocobo, pues no me he dado cuenta, si no también lo habría dicho. ¿Qué pasa, Tamarindo? Fred, un momento, quiero probar mi cerebro galáctico. Casi. Día 2, no puede ser tanto que sea el segundo día, chaval, este juego aún no se ha acabado. Este juego, tenemos que decirles a mis padres dónde estoy, seguro que están preocupadísimos, pues puede que vayan a estarlo en un buen tiempo. No consigo contactar con nadie y dudo mucho que tú sí puedas. ¿Qué es esto? Seguir las instrucciones que aparecen en la app en las misiones, resolver los acertijos que he trazado por la ciudad y encontrar el objetivo. Otra misión, aunque no tengo muy claro qué es lo que hay que hacer. Así como idea, ¿habéis probado a leeroslo? ¿Eh? Jeje. El de ayer, ¿no? Ah, no. La misión empieza en el mismo momento que recibís el mensaje. Mi tío. ¿No os habéis dado cuenta de que el tiempo corre o qué? ¿Y tú quién eres, abuelete? Literalmente mi tío, ¿eh? Después del After Hour. Míralo. Abuelete, uff. Supongo que tu madre nunca te enseñó a respetar a tus mayores. Vale, ¿tienen nombre? Tanzo Cubo. Tanzo Cubo. Un sticker era un chocobo. Creo que me suena, de hecho. Así que he decidido venir para ver en mis propios ojos. No me digas. Pues venga, adelante, míranos bien. Como si quieres echar una foto. No está mal, tienes agallas, chaval. ¿Y bien? ¿Dónde está el resto de la tropa? ¿Te refieres a nuestro equipo? Es solo somos nosotros. Tal vez no haya recibido la circular, pero esto es un juego en equipo. Competís y ganáis puntos a cambio de hacer toda clase de cosas. Acabar con el ruido, completar misiones, bla, bla, bla. Y finalizando el séptimo día, el equipo que más puntos haya cosechado gana. Y si no apetece jugar, no podemos dejarlo y ya. No, hay que jugar hasta el final, chaval. Tío, eso no mola, tenemos cosas que hacer. No, ya no. Me está tocando un poco las narices, abuelete. Dicho esto, si realmente queréis salir del juego, hay una forma. Os he dicho que los equipos compiten entre sí para conseguir puntos, ¿no? Pues bien, si acabáis en lo más alto de la tabla, se os concederá lo que deseéis. Solo tenéis que ganar. Del dicho al hecho. Id a por todas, mis queridos aspirantes, a la victoria, ¿eh? No obstante, un pequeño consejo. No os vendría mal ampliar vuestras filas. Después de todo, los dos solo no llegaréis muy lejos. Pero seguro que eso ya lo sabíais. Así que luchad como si os jugaseis la vida. En sentido figurado, claro, porque ya estáis muertos. Lo dicho. Tratad de no quedaros muy atrás. En el peor de los casos podéis morir con las botas puestas. Así que no hagáis que me aburra esta semana, ¿vale? Dicho esto, os dejo a lo vuestro. Por favor, dime que los demás segadores no son así. O que este juego no dura una semana entera. Eso ha dicho. ¿Cómo vamos a sobrevivir una semana entera los dos solos? Ojo, ¿eh? Y bien, sus múltiplos, ¿habéis tenido tiempo para procesar la misión de hoy? ¡Minami-moto-san! ¿Has vuelto para quedarte? Tío, menos mal, la vida nos sonríe, ya lo tenemos, Tamarindo. No te confundas, nos enfrentamos a problemas completamente distintos, pero os ayudaré a arrestar a algunos enteros rebeldes. ¿Queréis aumentar vuestra probabilidad de sobrevivir? Pues claro.
Lo que haga falta para pirarnos de aquí. En ese caso, o multiplicáis o os eliminan. Ah, y aseguraos de recoger cualquier pin que veáis por ahí. Venga, vamos a darle caña al asunto. Está instalando una app. Sin hablar ni nada, ¿eh? Saludos. Esta se... Igual es otro Shinigami Game, así que tiene sentido un cambio de reglas. Y suerte si dura una semana, rindo. Soy el hombre que tenéis delante. Hola. Puedes hablar con normalidad si quieres. ¿Qué pasa? Déjame ver. El tío me está mandando mensajes. Transmite también mis saludos a tu amigo, por favor. ¿A mí? Ah, pues hola. ¿Y por qué hablas tan poco? ¿Te da vergüenza o algo? Espera, deja que te ayude. ¿Quién eres? Me llamo Kai Ono. ¿No había una chica Yoku Ono? O algo así. Tengo un local de adivinación digital en la colina española. Españito. ¿En plan predecir el futuro? Algo así, por favor, perdonadme por no hablar. Me siento mucho más cómodo comunicándome por mensajes. Este tío tiene problemas. Me ofendes, aunque no te falta razón. Resulta que soy quien ha desarrollado la nueva aplicación que acabáis de descargar. Os servirá para distintas cosas en vuestras misiones. Por ejemplo, se puede usar como hoja de respuestas, como en el desafío de hoy. Podréis resolver el acertijo de la app cuando tengáis pistas suficientes. ¿Cómo sabemos cuántas son suficientes? Tendréis que confiar en vuestro instinto. Si os abandona la confianza, podéis contactarme cuando queráis. Bueno, pues os deseo mucha suerte. Creo que no voy a jugar más. Pero más que nada también porque se me está. O sea, la demo es larguísima. Y quiero enterarme bien de cuando hablen de estas cosas, de los pines y de todo, jugando al 1. Porque me estoy haciendo medio spoiler y no me estoy enterando de nadie. Es como súper raro ahora que no he jugado al anterior. Así que no creo ni que haga la misión de ahora. ¿Crees que es un segador de esos? Seguramente. ¿Otra notificación? No estás ni cerca. Oye, ¿eso has sido tú? No, la app. Ah, ¿y acercarnos a qué? Ni idea, supongo que nos lo dirá cuando estemos más cerca de lo que sea, o sea, como jugar a la piñata, pero sin caramelos. Bueno, vamos a andar un poco. Es que de verdad, o sea, me encantaría entender todo lo que está pasando, que Minamimoto cuando aparezca aquí hubiese dicho yo, oh Dios mío, es que no me estoy enterando. Y me da bastante pena porque realmente me mola, tanto el estilo artístico que tiene, los combates y todo, pero es que no le veo todavía el sentido. Igual no tanto el qué. Está un poquito desligado y no a la vez. ¿El qué? Ah, yo estaba tapando el mapa, no me he dado ni cuenta. ¿Qué me tendría que poner yo aquí o qué? Aquí. Aquí me tengo que poner, ¿no? Así. Y juego así. Señores. Vamos así, voy a Central Park. Voy a dejarlo, ¿vale, Echo? Me ha gustado, de verdad. Pero es que no me entero. No me estoy enterando ni del clima. Ni del Kilimanjaro. O sea, no me estoy enterando de nada. El de Wallen with Joe será el 27 de julio. Yo dije que íbamos a jugar una semana antes. O sea, que queda un mes para que salga. La han sacado en la esta un mes antes. Qué guapo, en verdad. Queda un mes para que salga. ¿Qué he dicho ahora? Vale. Pero si juega el 1, por ahora solo hay unas referencias. Por ejemplo, lo del personaje este, el Miramimoto. Claro. Yo no lo he conocido porque no he jugado el 1. De hecho, es que no sé. O sea, yo pensaba que los personajes principales eran los del Kingdom, los del Dream Drop Distance. Pero es que ni ese sale en el 1, en el Kingdom. Entonces. No me he enterado de nada. Mira mi moto Suzuki. Que es nueva. Pero no te preocupes, Echo. Que lo he cortado así muy de sopetón, pero por eso, porque estaba leyendo y estaba diciendo, es que no me estoy enterando de nada. Pero en cuanto juguemos el 1, le daremos fortimenti. Vale, vamos a cambiar a estos otra vez.
También los putos cascos, ¿eh? ¿Cómo se nota, chaval? Vale, altavoces. Y falta HDMI que está aquí abajo. Aquí. Y ya vamos a darle. Ay, Dios mío. Sí, los del KH son los principales del de One With You. En el NEO salen algunos, pero van a estar ocultos y así, por lo que entiendo. Y entonces el Minamimoto era un personaje más secundario que principal, como podía ser el Joshua. Es que no me acuerdo de los nombres ya. Rhythm, de ritmo. Ritmo. Toda esa peña. La verdad, te hice spoilers escondidos del Tweety. Claro, uno de esos spoilers supongo que será. Lo de que. Lo de la hora aquí. ¿No? La hora no, perdón, el tiempo. Voy a jugar con la tableta gráfica. ¿Se ve cómo la estoy controlando? Son la tableta gráfica. Esto ya lo vimos la última vez, ¿eh? Ah, le he quitado el volumen. Ese tiempo es de vida, sí, supongo, ¿no? Pero que en esta demo, por ejemplo, no. No ha sido así. Esto iba todo mal, ¿eh? Ahora ya tiene que ir bien. ¿Ves? He empezado antes, pero no me he enterado de nada. De hecho, es que quiero borrar la partida. Borrar. Se puede dar los datos, ¿estás seguro? Sí. Vale. He asignado controles a estos dos botones que tiene el lápiz. Estos dos, ¿vale? Y le he puesto que el de arriba sea para ir rápido. ¿Eh? Neku Sakuraba. Va rápido con el botón de arriba. Y con el de abajo es el start. Para que puedo jugar perfectamente. Lo que sí que voy a mirar es una cosa un momento. Porque creo que esto se llama Wacom, ¿no? Sí. Voy a configurar otra vez la tableta gráfica un segundito. Porque la tengo de una manera rara. Vale. Ajustes del lápiz. Proyección. Parte de la tableta. Y lo que voy a hacer es clic para definirlo yo. Y va a ser aquí arriba, tío. De aquí. Aquí. No, claro. Clic para definir. De aquí. Aquí. Vale, ahora sí. Ahora yo puedo jugar aquí arriba, vale. Ok. Mi nombre no sería Ventus. Vamos a cerrar esto ya. Ok. Cerramos aquí. Cerramos aquí y ahora sí. A ver. Link, otra vez. Pero vais a ver una cosa ahora. Cuando yo le he ido a probar, he visto un. O sea, mira. Sí, quiero hacer este nombre. Derecha. Sí, mano derecha. Vale, vamos a cambiar ya lo de esto. Vale. Hoy somos Vientito del Norte. No, hoy somos Vapor de Trenecito. Vale. Espérate que se me ha bugueado la aplicación. Voy a salirme de aquí. Vale. Linko. Comenzamos. Historia. Nuestra historia comenzó hace mucho, mucho tiempo. Vuelve a ir mal, tío, de sincronización. Sound. Vale, se va parando así. A ver aquí con la P. Los dioses velaban por la paz, pero de repente esa calma se vio perturbada. Se ve igual. El maligno invadió el reino y lo cubrió de oscuridad.
Al final, los mismísimos dioses le hicieron frente. Así comenzó la gran lucha entre el bien y el mal. Al final, los dioses lograron atrapar al maligno. Pero les salió caro, pues usaron casi todo su poder. Aún así lograron sepultar un espíritu. Y se levantaron y levantaron una torre que se convirtió en su tumba. Y sus lazos se extendieron a lo largo de todo el reino. Cuando todo acabó, los dioses regresaron al cielo. Y así fue como heredamos todo este reino. Vale, pequeño inciso. Pequeño inciso, voy a pararlo aquí. ¿Os acordáis de cómo empezó el Phantom Hourglass, verdad? Primero estábamos en un barco, luego raptaban a Tetra, tenía una tripulación Tetra. Mientras Osito experimenta problemas técnicos el día de hoy, cupo. Vale. El temita es, el Phantom Hourglass empezó de la misma manera con estos cuadros, pero los cuadros estaba sujetando, creo que era un miembro de la tripulación o algo así, ¿no? Vale. Segunda cosita a tener en cuenta. ¿Os acordáis de cómo eran los de la tripulación del barco de Phantom Hourglass? Lo digo porque mirad. ¿Qué te ha parecido? Creo que la titularé La sempiterna lucha entre el bien y el mal. Es la mejor obra jamás escrita y solo se podrá ver una vez al año. ¿Estáis viendo esto de aquí? ¿Otra vez te has quedado dormido, Link? Ese de ahí atrás, ese que estaba aquí en el cuadro de aquí atrás, era miembro de la tripulación de Tetra. Este es uno de los miembros de la tripulación de Tetra. Y él lo está contando. De hecho, se ve aquí una hélice, se ve aquí un barco, el catalejo. Parece mentira. Deberías estar agradecido de poder ver mi obra gratis. ¿Es que no eres consciente de lo que tienes ante ti? Esta será mi obra cumbre. Aunque al paso que voy, lo mismo se convierte en mi obra póstuma. Pero por una vez me gustaría que disfrutases. ¿En serio? Sí. Es que yo no lo sabía. Me he quedado flipando. Era uno de los miembros de la tripulación de Tetra y es este tío. Y está el barco, hay por ahí unas hélices y todo. Es que este lore de repente no lo entiendo el por qué este tío ha acabado aquí. Pero por una vez me gustaría que disfrutases de la excelsa magnificencia y creatividad de mi obra. Además de respetar a tus mayores, jovenzuelo. Link. Muy largo. Vale, capto la indirecta. Mira quién está aquí, pero si es tu maestro. Big Boy, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Otro? ¿Este no salía tan bien? No me lo puedo creer, todavía estás aquí. Y encima te has quedado frito, Link. Me va a agitar como Linebeck. Vamos, no seas gandul, despierta ya de una vez. ¿Lo has olvidado? Hoy se celebra tu graduación. Ah, sí. Cierto. Lo tuyo no tiene arreglo. ¿Cuándo te convertirás en un hombre de provecho? Hoy te graduarás por fin como maquinista oficial. Debes llegar al castillo cuanto antes. No puedes hacer esperar a la princesa Zelda. A ver, venga. Yo me adelantaré y te esperaré en la estación. ¿Serás capaz de llegar sin dormirte por el camino? Venga, no tenemos mucho tiempo, así que escucha. La estación está bordeando el camino hacia el norte. ¿Lo has entendido? Pues date prisa, renacuajo. Vale. Nico, me alegro de verte. Se llamaba Nico, creo también. O sea que tiene que ser la misma persona por cojones. Hoy te reunirás con la princesa para ser nombrado maquinista oficial del reino. Puede que este día sea el más importante de tu vida, así que no te retrases. Por fin dejarás de ser un aprendiz para convertirte en un auténtico maquinista. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Venga, tienes que ir al castillo, rápido.
Por cierto, para moverte toca con el lápiz sobre la pantalla táctil, ¿vale? Y para hablar con alguien, tócalos. Estoy jugando con tableta gráfica ahora mismo, ¿eh? Fijaos, tío. Es que es él, el catalejo que siempre llevaba en el barco, no sé si este es el barco de Tetra, y con la hélice. O sea, ¿qué cojones? Venga. Aldea Nostra. ¿Cómo puedo tener bajones de FPS esto, tío? No lo entiendo. Mucha piedra también para entrar, como lo primero. Vale, vámonos. Es lo mismo, ¿eh? O sea, es el mismo que el otro, solo que esta vez no tengo a Ciela. Vaya. Esta vez no tengo a Ciela ni tengo nada. Me guían unas chispas que se crean en el aire. A ver a este tío qué le pasa. No puedo creer que en esta aldea solo haya palomios. ¿Para qué tanto palomio? Un día esto llenaré todo de cucos y me haré asquerosamente rico. Convertiré este lugar en un auténtico vergel, rebosante de animales. Ese es mi sueño y pienso hacerlo realidad como sea. Este es prácticamente como el tío de la primera aldea. Una rupia. Es una de las insignias repartidas por todo el reino, pero todavía no tienes un álbum para poder estamparla. ¡Hay álbum! Hermano, me raya mucho lo del sonido, tío. Es que estoy otra vez como la última vez. Abejas por aquí. Todo palomas. Por aquí hay un camino que no está ni dibujado en el mapa. Esta tía no puede entrar, ¿verdad? Y le tengo que ayudar. ¡Eh, tú, Link! Vaya Link, pero tú también te has puesto hecho un toro. Por cierto, cuando quieras hablar con alguien no tendrás más que tocarle. Hablando de tocar, ¿ves todas esas rocas que hay enfrente de mi casa? Hablando de tocar, ¿quieres tocarme el...? Seguro que hay alguien las ha puesto ahí y me han caído a mí las culpas. Pero yo sería incapaz de cometer una travesura, no habrás sido tú, ¿no? Bueno, da igual, como tú eres más fuerte, toca quitarlas de en medio. Para levantar un objeto no tienes más que tocarlo. Y para lanzarlo basta con tocarle... Vale, lo mismo. Corazoncito. ¿Te imaginas que sea ese el que llevó a Link en el barco? Voy a jugar mejor sin la tableta gráfica porque se hace bien, pero no sé si hace algo en el ordenador, rollo bajar RAM o lo que fuera. Se casó con la pirata que busca y es el Link de otro tiempo. ¿Te imaginas que es el hijo o algo? Todos son elegidos. ¡Hola, Link! Hoy es tu ceremonia de graduación, ¿no? Entonces yo también lo tendré chupado seguro. Si tú has conseguido llegar a graduarte con lo vago que eres. Por cierto, ¿sabes qué hago yo cuando alguien se mete conmigo? Ruedo y les zurro a los árboles. ¿Lo has probado alguna vez? Inténtalo, da dos toques seguidos en la dirección que quieras para rodar. Bueno, las he hecho, Link. Como te pica una abeja, te va a doler que no veas. Tírate al agua aunque sea. ¡Ah! ¡Ah, niña! ¡Niña, las abejas me quieren pegar, niña! Me tengo que tirar al agua. Me van a matar, me matan. ¡Me matan! No puedo hacer nada ahora. ¿Tú eres un hijo de puta? No te mosques, hombre, que era solo una broma. Anda, te voy a dar algo chulo para compensarte. Toma, cógelo. Hermano, va mal el sonido. Este mundo está lleno de tesoros esperando a ser descubiertos, ¿sabes? Si logras reunirlos todos, puede que suceda algo maravilloso. Mira, aquí tenemos todo. Estoy mirando, ¿vale? Perdón. Lo dejo como siempre en uno. Sound settings. No entiendo, ¿eh? Me rayo porque quiero que suene bien, aunque sea suene decente.
Hoy es el día de problemas técnicos, hoy está siendo asqueroso, me quiero ir a dormir. Vale. Tenemos el buzón de siempre. Llegas tarde, Link. Hay una casa ahí arriba, ¿no? O aquí no puedo llegar todavía. ¿Por qué está tu abuelo? Ah, porque está tu abuelo, que si no, es que no sabes la importancia de este día. La princesa de este reino te nombrará maquinista oficial en la ceremonia. A partir de este momento ya podrás conducir tu propio tren. Pongamos rumbo a Castilla, a ver cómo es esto. Así se habla, el castillo nos espera, aunque esta vez serás tú el que lleve el tren. Es la prueba final, pero tranquilo, seguro que te resulta pan comido. Debemos llegar al castillo en menos de 5 minutos. Mira, ahora mismo estamos aquí, en Aldea Nostra. Y si te fijas bien, el castillo de Irule está aquí, mira. Ten cuidado con no, de no chocar con los otros trenes que veas circulando. ¿Te ha quedado claro? Sí. Así se habla. Los detalles sobre la locomotora te los explicaré por el camino. Venga, en marcha. Qué mal suena, tío. Un momentito, ¿eh? A ver, a lo mejor es esto. A lo mejor es esto, tú. Aunque ya deberías tenerlo muy claro, te lo explicaré de nuevo por si acaso. ¿Vale? En primer lugar tenemos la caja de cambios. Desliza la palanca hacia arriba y abajo para controlar la velocidad. Si la colocas en posición abajo, la marcha atrás. Vale, con ella también puedes frenar. Procura aprendértelo bien. Vale, supongo que aquí baja tal. Esta es la cuerda de silbato. Cuando quieras mirar a tu alrededor, toca el borde de la pantalla táctil. ¿Cómo? ¿Lo has comprendido? Sí. Vale, ya ahora que ya no. Creo que ya no va a haber más problemas, señores. Espero y pido perdón. Espero y pido perdón. Lo que sí que hay de problemitas es que. Ahí. La buena colocación de la cámara, bien. Vale, volvemos a la caja de cambios. Pon la palanca en la posición para adelante para aumentar la velocidad. Vale, aquí lo freno. Vale, lo he pillado. Vamos tan normal, podemos ir para adelante. Ok. ¡Un cerdo! ¡Ah, mira los trenes! Vale, ahora me dirá cómo cambiar de dirección, ¿no? Bueno, animal, toca el rápido silbato. ¿Vale? Hay que girar a la derecha. Ah, bueno, claro. Mira ahí delante, hay una bifurcación. Te voy a enseñar cómo se cambia de dirección. Fíjate bien, ¿de acuerdo? Vale. Supuestamente este tren va a ir hacia abajo, entonces le espero y me piro. Clarísimo. Vale. Voy a frenar. Vale. Freno, freno, freno. Espero que venga. Vamos a ir yendo para adelante entonces. Let's go. Bien. Hasta luego.
En Link Marcos, ¿sabes? En Link Marcos murió dos veces, vale. A mí casi me matan. En este, en Link Trenes, bastantes. En Link Trenes, bastantes. ¡Curry! 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 Ah, que también se gira conmigo, ¿eh? Vale, espera, espera, espera. ¿Vale? ¡Adiós! Vale, y este va para allá. Perfecto, perfecto, perfecto. Un PNG bien puesto, ¿eh? Esto es un buen PNG. ¿Me siguen? ¿Me sigue o no me sigue, papi? Vale. Y este barco ahora sube aquí, pero no le dará tiempo para chocarse conmigo, porque yo voy a velocidad ultrasónica. Vamos a Castillo de Hyrule, ¿eh? Fijaos todo lo que se puede desbloquear por aquí. Por arriba, esto es un gran árbol. Supongo, no sé si, no sé, por lore puede que salga el gran árbol Deku, pero ni idea. Este va por allí. Nada, no me pilla, perfecto. Mira, hoy también se ve la Torre de los Dioses. Ya estamos cerca, baja la palanca de cambios y detente en el Alden. Vale, bien. Vamos a una velocidad normal. No, vamos a ir adelantando un poquitito porque va a venir este de frente y me va a pegar el tremendo hostia, ¿no? ¡No, po! No tiene por qué haber algo especial, chicos, de verdad. Me quieren decir algo por el correo, ¿eh? No, no tiene por qué haber nada. Simplemente la gracia de que tenga 2 millones. ¡Hurra! Has conseguido llegar a la ciudadela. Desde luego estás hecho un auténtico maquinista. Ahora solo te falta asistir a la graduación para hacer realidad tu sueño. Recuerda que la ceremonia tendrá lugar en el castillo, así que dirígete al norte. Que tengas suerte. Tengo uno de vida. ¿No puedo ir por aquí? Ah, por aquí. ¡Hola! ¡Agua fiestas! Hola, Link. He oído que hoy es el día de graduación. Yo siempre he respetado mucho a los maquinistas, ¿sabes? Gracias a ellos podemos ir a cualquier parte que deseemos y además transportan nuestras mercancías por todo el reino. Seguro que algún día uno de ellos me dará un paseo en su fantástico tren. ¿Sabes quién puso aquí estas vías? La gente dice que ya estaban aquí antes de que llegáramos al reino. ¿Cómo es posible? Oye, tú eres un maquinista, ¿no? Seguro que sabes algo, cuéntamelo, claro. Dices que sobra de los dioses. Eres muy gracioso. Tú gilipollas, ¿no? Gracias. Tenemos vida. Hay dos cofres, ¿eh? Hay que subirse a los bordes de la ciudad. A donde los castillitos, donde el castillo. ¡Un cráneo de Stalfos! Da un poco de asco, pero podría ser útil. ¿Cómo? Desde. Tres cofres. ¿Desde cuándo se puede conseguir esas cosas, coño? Hombre, Link, ¿qué tal te va? Ya veo que ha llegado la hora de que te conviertas en un auténtico maquinista. Yo ahora mismo estoy metido en el fantástico mundo de los cucos. En cuanto haya negocio, cuento contigo para que me eches una mano. A ver qué pone aquí. ¿Qué información del tablón te interesa? Sorteo, ¿eh? Compra postales de sorteo y envíalas para conseguir premios fabulosos. Cuanto más envíes, más posibilidades tendrás de resultar premiado. Los premios de hoy son los siguientes: Cáliz real, collar de perlas, fósil de monstruo. Fósil de monstruo tengo uno, ¿no? Acabo de cogerlo de aquí. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué más? Cáliz real, collar de perlas. Lo vamos a apuntar, ¿vale? Vuelve el momento apuntado. Ah, pero son los premios de hoy. Si no sé leer, señores. Sigo borracho. Sigo vivo borracho. Vale, por aquí parece un templo eso. Por cómo se ve. Dios mío. Ah, mira, bombas. Necesitamos bombas. Han cambiado el sprite de los corazones cuando los rompes y los consigues en el suelo. ¿Lo habéis visto? El del Phantom Hourglass tenía alas y llegaba volando. Este viene haciendo el tren. No me lo puedo creer. Maravilloso, maravilloso. Saludos, caballero, es un placer.
Probablemente desconozca mi nombre, pero por eso es lo de menos. Lo importante es que yo me ocupo del correo. Por aquí todos me llaman cartero. Vivo por y para el servicio postal. Y usted debe de ser... lo tengo aquí mismo. A ver... Sí. Link, ¿verdad? Encantado. Por cierto, tengo una carta para usted. Ahora mismo se la leo en voz alta y... ¡Ay, no! Casi lo olvido. Antiguamente solía leerle el correo a los clientes. Pero no quiero seguir violando la intimidad de los destinatarios. Si yo le contara la que me cayó encima... Ahora simplemente lo entrego. Es mucho menos peligroso y mi integridad física le agradece horrores. O sea, que está diciendo que es básicamente como... O por lo menos es un sucesor del cartero antiguo, ¿no? Porque también lo leía en alto y le sudaba el apoyo a quien estuviese al lado. Aquí tiene, caballero. El cartero te ha entregado una carta y ha echado un vistazo en tu inventario. Bueno, misión cumplida. Ahora tengo que irme. Hasta la próxima, señor. Me parece precioso, tío. Me parece precioso, sinceramente, ¿eh? Mira, de las piedras preciosas tengo el fósil de monstruo. ¡Qué guapo que se veas en 3D, tú! ¡Y te dice lo que cuesta para venderlo! Eso está guapo, ¿eh? Carta de correo, ¿sabes? Estimado Link, ya está disponible el renovado servicio de correos y esta carta eso significa que el cartero es muy eficiente. Hasta ahora no hemos recibido ninguna queja de su trabajo. Es un chico muy amable y entregado. Si necesita algo, llámenos, jefe de correos. Perfecto. Perfecto. Señores, acabamos de empezar Zelda Spirit Tracks. Y eso quiere decir cartero Cupido. Es que es él, tío. Está guapísimo. Lo que pasa es que es eso. En vez de ir a venir volando, ahora lo que hace es hacer chucu, 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 chucu. Está guapísimo. Se viene cervecita. Se viene cervecita. Casi tiro el cromo. Lo tiro.
Qué guapo está el croma, me cago en la puta, macho. Ven tu silla. Me están llamando, ahora vengo, ¿vale? Habemos cerveza. El mejor vento. Tarda un segundo para eso. Yo he escuchado sobre la comedia de muebles, pero esto es la gallina. ¿La gallina? Hemos investigado. Con esto no hemos hablado, ¿eh? Señor. La ciudadela de Ilule es la capital más increíble de todo este reino. Si vas hacia el norte, hallarás el magnífico castillo de la princesa. Dicen que Zelda es la be más bella entre las bellas. Pero últimamente se deja ver poco por estos lares. Tiene muchas obligaciones. A ver qué son estas casas. Aquí encontrará de todo. Por favor, sea bienvenido. Gangas a gogó. Gangas a gogó. ¡Oh, las tiendas! El escudo. Por favor, no te quedes ahí. Pasa. Bienvenido a mi tienda. Tenemos una extensa gama de productos, así que mira todo lo que quieras. Postales del sorteo, 100 rupias. Me han cambiado a Terry, ¿eh? Collar pirata. Perlas negras, un tesoro. Y el escudo, 50. 80, como el otro. No puedo comprar nada porque tengo 17, pero cuidado, ¿eh? No sé si me han cambiado a Terry. Me molaría, o sea, no me molaría nada que hubiesen cambiado a Terry. ¿Esto es un merluzo? ¿Una merluza aquí? ¿Y qué pasa? ¿Esto es un, esto es una barbería o algo? ¿Una peluquería? Pareces una pila. Un baile de gogo. ¿Te imaginas? Esto es como un templo, creo. Vamos a irlo a lo último, ¿vale? Para su. Ah, mira, por aquí puedes. Ah, vale. Entiendo algo. Señora. Oye, por casualidad no habrás visto por ahí a mi marido, ¿no? Le preocupa el estado de las vías, así que falta el trabajo y va a la estación. Ni que las vías puedan desaparecer, así como así. Llevan ahí cientos de años sin inmutarse. Pues no sé dónde está. Ventus ha estado en los bailes de Gogó. Nope. Nope. ¿Este es el Mario? Hombre, Link, ¿qué tal te va? Ya veo que ha llegado la hora de que te conviertas en un auténtico maquinista. Ni idea. Ojo, la camita. Todos tienen la misma cerámica. No. Yo no he estado. Falta una gallina ahí dentro, ¿eh? Muy Zelda Breath of the Wild. Vámonos. Ah, no, tenemos que ir a lo del. Esto de aquí abajo. Vámonos. Vámonos. Vale, tiene que estar aquí. Este de aquí. Somos hombres de Dios. ¿Cómo se llamaba? No, no es la Gerudo. ¿Es Gerudo esto? Podía serlo, en verdad, ¿eh? Pero no, no, es la del barco, la novia de Linebeck. ¿Pero cómo se llamaba? Jocelyn, Marlene. ¿Cómo era? No me acuerdo. Jacqueline, no. No recuerdo cómo era. La novia del barco, la que te seguía y te enviaba los. La ex tóxica, esa. ¿Qué hace aquí, tío? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Habrán pasado como 60 años? Si el pirata era chaval, tenía la foto y tal en el mar, y me ha contado la historia ahora de viejo, ¿qué habrá pasado? Ya que es la sirena.
Y entonces esta era Marlene o algo así, ¿no? Zelda, Phantom, Power, Glass, personajes. ¿Vale? Goron. A ver. ¿Te imaginas que es la hija de ellos, tío? Es que me parto la polla. Piratas de Tetra. Nico. Nico. ¡Mírale! ¡Sí que es! ¿Qué os lo estoy diciendo? El tío cuando ha salido, cuando ha visto... Ah, mira, tu maestro, no sé qué, que ha venido con el que me he ido en el tren. Ha dicho... Nico, no sé qué, no sé cuánto. No me acuerdo. Y mira. Hermano. Ah, vale. Mira. Piratas de Tetra. Nico. Ver imagen. Uy. Mírale. Es este. Miraré una explicación de todo, tío. A ver cómo se llamaba la pava. Deidades y espíritus. Expandir, expandir, expandir. Astrid no era. Astrid era la chica esta, la... Sí. Ilians y humanos. ¡Yolene! Mírala. Jolene. Jolene y Joan, que era la hermana. Jolene, Jolene, Jolene. Quiero ver la relación, tío. Quiero enterarme de por qué pasa esto. Vale, pues tú qué quieres. ¿Qué haces aquí, mocoso? Este no es un lugar para ranacojos como tú. Vuelve con tu mami para que te dé abracitos. Siempre tan maja ella, ¿eh? ¿Habéis visto cómo se añade música o instrumentos a la canción? Mira. No hay instrumentos. Salgo. ¿Lo habéis visto, tío? Está guapísimo. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Y hacen de esta una buena saga. Vámonos ya. Ya sé que lo hemos visto todo. Ay. A ver. Castillo de Hyrule. Quiero mi espadita. ¿Me dais mi espadita? Vamos a investigar un poco la zona porque probablemente haya por aquí algún cofre o algo. Molaría tener ya mi espadita, ¿no? ¡Oh, hay ovejas! Voy a almorzar, jaja, saludos. Vale. Podemos entrar por ahí, vale. Roquitas. Darme rupias. Vale. Que aproveche. Qué mal educado soy, ¿eh? He tenido que leer lo de Wolf para yo decirle que aproveche. No estoy acostumbrado, soy un puto mierdas. ¡Hola! Estos trajes, tío. Quitando el sombrero. ¿Qué es este traje? Es el que llevaba yo. Tal cual. ¡Oh, qué sueño! Llevo aquí tan plantado desde muy temprano. Y tú, apártate de mi vista. Venga, vete a tu casa. ¿Qué dices? Oye, este es el castillo de Hyrule, no el patio del colegio. ¿Qué pinta un mocoso como tú en un lugar como este? ¿Cómo dices que has venido a una ceremonia? Qué bien tratan a los niños aquí, ¿eh? Es tremendo. ¡Guau! Así que hoy se celebra tu ceremonia de graduación. En estos tiempos casi todos los niños quieren ser maquinistas como tú. Hay que ver cómo cambian las cosas. En fin, de acuerdo, puedes pasar. Van vestidos como yo, tío. ¡PB! O sea, es un templo esto, ¿eh? Oye, tú, ¿qué haces? ¿No haces un meando por aquí o te arrepentirás? ¿Cómo? ¿La ceremonia de graduación? Pues nada, la sala de audiencias está en la segunda planta. Sube por las escaleras del centro, las del centro. ¿Vale? Aquí habrá otro guardia, supongo. Este guardia sí que es como yo. Este guardia tiene hasta mi gorro, tío. ¿Qué es esto, tío? Está hablando de su uniforme. Oye, ¿tú qué haces? Por aquí no puedo dejarte pasar. ¿Cómo? ¿Que por qué mi uniforme es distinto a los de otros soldados? Básicamente yo llevo el uniforme de los aprendices recién incorporados a filas. Y si lo hago bien, pronto podré llevar el de los veteranos. ¿No es genial? Oye, no te burles de mí. Por muy novato que sea,
Me di cuenta de todo. Es literalmente mi traje, tío. Me flipa, te lo juro. Me flipa. ¿Qué ganas? Sea, me da un poco de pena exactamente el por no encontrar la explicación de todos los detalles. Pero me gusta cazar los detalles al vuelo, tío. Por ahora lo estoy consiguiendo. Si sube a banana, pero no puedo dejar pasar un simple mocoso como tú, así que esfúmate. ¿Pero qué? ¿Aquí viene tanto escándalo? Un lepre echa un pro con dos gorros, tú. Señor ministro, disculpe, no era mi intención, pero este niño dice que quiere ver a la princesa Zelda. Vaya, así que tú eres el futuro maquinista, pero si no eres más que un niño. ¿En qué estará pensando la princesa? Nuestras vías están desapareciendo. Y pretende que perdamos el tiempo con celebraciones. Pero bueno, qué remedio. A ver, muchachos, sígueme. Y tú, no te quedes ahí parado, apártate ahora mismo. Sí, señor, a sus órdenes. Demasiado detalle. Demasiado detalle en este juego. ¡Loco! ¿Pero por qué? ¡Pero quiero entenderlo! ¡No me entra en la cabeza! Era Tetra la que estaba ahí arriba en el cristal. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Era Tetra la que estaba arriba en el cristal. ¿Cómo se llaman esos? La vidriera, la vidriera. Perdón, ¿eh? Es que la canción es la misma que ponían en Phantom Hourglass. Tu, ti, tu, ti, tu. ¿Qué cojones, tío? Quiero encontrar el porqué de todo, tío. ¿Has levantado la cabeza sin permiso? Jamás pensé que sería tan testigo de tamaña afrenta. Tranquilo, no hacen falta tantas formalidades. Eres el nuevo maquinista, ¿no es así? ¿Serías tan amable de decirme tu nombre? Link, me gusta, tiene fuerza. Bien, Link, te nombro oficialmente. Princesa, no perdés el tiempo con palabrería. Terminemos con la ceremonia cuanto antes. Como deseéis, ministro. Gracias, abuelo. Cuidado, abuelito. Pi, pu, 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 pi, pu, pu. Link, te nombro maquinista oficial del reino. Espero que actúes con la diligencia y el buen hacer característicos de este reino y sus habitantes. Tacatrá. Está escrito en... A ver. Sí, así se escribe en Murcia. Así se escribe en Murcia. Has recibido el título oficial de maquinista. Ya formas parte de la élite ferroviaria del reino. Letra de murciano, pero terrible. Coge esto y no digas nada, por favor. Cartita, cartita. Léelo más tarde. Pero procura que el ministro no se dé cuenta. Y no te ha visto acercarse, o sea, acercarte tú a mí, darme la carta y pirarte. ¿Eso no lo han visto? Cuidado al ministro, ¿eh? Tiene cara de malo, ¿eh? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí, mocoso? Ya no tienes nada que hacer, así que lárgate. Ve a sacarle brillo a algún tren que veas por ahí. De todas formas... Mira, mira, mala... Dentro de poco ya nada importará. ¡Dios! Este es malo, ¿eh? Fijo. Tío... ¿Por qué estoy jugando un juego como el Phantom Hourglass y encima me está molando tanto? Porque tiene tanta conexión con todo, tío. No puedo pintar, por cierto, no puedo escribir aquí. Tiene tanta conexión con todo que me flipa. Me flipa, tío.
Este juego me lo voy a jugar más de una vez, igual que en Phantom Hourglass. Fijo. Y nos lo vamos a pasar aquí en el canal, pero terrible, ¿eh? Vamos a irnos. Supongo que no sirve de nada si hablo con los guardias, porque me dirán cosas como, por lo típico, no puedes entrar aquí, vete, larga, fuera. Vale, vamos a leer la carta, ¿vale? Carta de Zelda, a ver. Lamento ser tan brusca, pero tengo que pedirte una cosa. Sube y sal a la terraza del castillo. Toca el icono del mapa que aparece más abajo. Y podrás anotar cualquier cosa que necesites. Ven hasta mi habitación sin que te vean los guardias, por favor. Cuidado que quiere pititos. Si hay alcohol, hay playa. Bueno, vale. A ver, tío. Es que de verdad, soy un chaval muy indeciso. Lo siento. ¿Vale? Toca el icono del mapa, que aparece más abajo, y que no te vean los guardias. Vale, supongo que al estar en la parte derecha tendremos que hablar con el chaval que... El tío este. El que iba vestido como yo. Con el traje de aprendiz. ¡Eh! ¡Se ha ido! ¡No me ha visto! ¿Qué coño? Voy a ir aquí antes de subir por arriba, ¿eh? A ver qué hay aquí. Ahora sí he vuelto. ¿Me va a dar un arma? ¿Me pegas? Ah, cuando estoy yo no me pega, qué bueno, tío. Como pillen a alguien comiendo hurtadillas, le caen mil flexiones. Y no dicen nada de que me vean como un maquinista. Muy bien, vamos, un, dos, tres y... ¡Arg! Se estaban quejando que no podía pasar porque era un chaval que era un maquinista y vengo ahora donde están practicando y no dicen nada, ¿sabes? Para llegar a dominar la espada hay que practicar mucho, no queda otra. Está en la sala de entrenamiento de los futuros soldados del reino. Soy el capitán Russell, maestro de armas y máxima autoridad del cuerpo. Como puedes ver, este no es lugar para mocosos blandengues como tú. Guau, 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 guau. Esta marca en el suelo tiene que significar algo, tío. Echo, se ha visto a Tetra. Se ha visto a Tetra en un cristal. Hola. La ceremonia ha concluido, así que ya va siendo hora que dejes de husmear. Hasta nosotros los novatos tenemos prohibido el acceso a determinados lugares. ¿Qué ganas tengo de llegar a ser un auténtico soldado y vestir el uniforme? Vale. Vale, me lo imaginaba que este tío tampoco iba a estar por aquí ya, a ver. Has dejado de ser un aprendiz para convertirte en un auténtico maquinista, por cierto. Ya puedes pasear a tu antojo por la primera planta del castillo, pero no se te ocurra pisar las habitaciones de la segunda planta. Ok. A ver, ¿qué dice este? Los soldados utilizamos este lugar para descansar. Este trabajo es estresante, pero no te creas que he venido aquí a echar una siesta ni nada parecido. Debemos vigilar siempre todas las salas, incluida la sala de descanso. No hay nada interesante en la sala de descanso que me puedas dejar, tío. Pues voy a subir primero por la izquierda, ¿eh? Antes de ir a la derecha voy a subir primero por aquí. ¡Ojo, cabecita! Cráneo de Stalfos. Esto está bien y supongo... Uy. Y supongo que lo pusieron para farmear rupia más rápido, ¿no? Porque si yo vendo eso ahora mismo, me consigo pasta. ¿Otro aprendiz aquí arriba? Ah, aquella tan buena hace hoy. Aquí arriba sí que da gusto vigilar. Otro aprendiz, ¿eh? Que va... ¿Qué tiene mi traje, tío? Es que es la polla. A ver, por aquí es que no se puede pasar y tal. ¿Qué pone el cartel? Vale. ¿Y por aquí no puedo pasar? No. ¿Y qué tiene diferente a la derecha? Ah, que esto está más... Esto sí que está abierto, vale. Puedo bajar por aquí y tal... Oye, tú, el nuevo. Será mejor que no te vean merodear por el castillo. Podrían tomarte por un espía o algo peor. Vale, si bajo por aquí, vamos donde antes. Vale, no hay nada nuevo. Pues vámonos para arriba. Tucutú, tucutú. Por aquí, por... Oh, madre mía. Todo para ver a la novia. A ver. Piso 1. Claro, la planta es la 2. Esto es nuevo, ¿eh? Vale. Si me ven aquí, supongo que me echan, ¿no? Voy a intentar no hablar con nadie. Que no sea necesario. Vale, a ver. Esto por aquí, esto por aquí, vale. ¿No puedo pasar? ¿No puedo tocar aquí? No.
Es como un Phantom Hourglass mejorado, en verdad, ¿no? Tiene varias cositas que parecen que están mejoradas. A ver. ¿Alguna referencia más a Spirit Tracks? Perdona, a Phantom Hourglass. Link, estás aquí. ¿Has conseguido llegar sin que te escuchen? Así es. Fantástico, verás, tengo que pedirte un pequeño favor. La flauta esa seguramente que es muy importante, ¿eh? Fijo. Necesito que me lleves a la Torre de los Dioses. Desde hace un tiempo las vías sagradas están desapareciendo. Como sabrás, esas vías sagradas conectan con la Torre de los Dioses. Ese lugar ha garantizado siempre la paz en todo el mundo. Además, es el símbolo de la fuerza de los dioses. Pero estoy segura de que allí está pasando algo y debo averiguar qué es. Hace mucho oí que en la torre habita una sabia anciana. Tal vez pueda explicarnos qué es lo que ocurre en nuestro mundo. Sin embargo, el ministro no me permite salir del castillo. Dice que es por mi bien, pero creo que está tramando algo. Tengo la impresión de que no quiere que me acerque a la torre. Y presiento que algo horrible está a punto de suceder. Vale, vamos a llevarte. Venga, ponte esto cuanto antes. Es un uniforme de aprendiz de soldado. A partir de ahora comienza el turno de noche de la guardia. Es el más estricto. Pero con este uniforme le engañarás a los soldados y podrás ir a donde quieras. Señores, tenemos nuestro traje. Ponte esa ropa. Vaya, lo siento, bueno, tranquilo, no voy a mirar. Pero venga, date prisa. No pasa nada. Picha, tenemos toda gente. ¡Ole! Ya somos otra vez Link Boy. Te queda genial, venga, ve tú delante. Pero ojo con los soldados. Ya tenemos nuestro trajecito. ¿Y el traje de maquinista dónde lo lleva, tío? Me va a abrir por aquí. Link, se ve que han incrementado la vigilancia en esta zona. Será mejor que te hagas pasar por un aprendiz de soldado. Así no llamarás la atención de los vigilantes. Si me descubren a mí, no sé lo que podría llegar a pasar. Por eso debes dirigirme de modo que ningún soldado pueda verme. Te seguiré a todos los lados, pero siempre puedes enviarme por otro camino. ¿Cómo? Toca la marca que hay en mis pies. Dibuja una línea a partir de ella y así podrás indicarme el camino que debo seguir. Mira, esto se llama icono de cambio. ¿Icono de cambio? ¿Qué es esto? Como el Goron. Como el Goron chiquitillo. Cuando nos separemos, toca este icono y podrás darme instrucciones. Y ese es el icono de llamada. ¿Vale? ¿Lo tienes claro? Sí. Perfecto, entonces. Confío plenamente en ti. Deberías quedarte aquí, yo creo. Vale, ahora creo que deberías ir por aquí. ¿Vale? ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Sube, niña, sube! Ah, que viene por aquí el hijo puta. Me ha visto. Es chungo, ¿eh? Es muy chungo, ¿eh? Oye, novatos, es mejor que vigiles fuera. Vigilar los aposentos de la princesa Zelda estaría de expertos como yo. Vale, experto, baja para abajo, anda. Vale. O sea, el tema es que yo puedo estar en medio perfectamente, pero... Ahora este tío girará a la izquierda y es cuando nosotros tenemos que hacer con la princesa. Tucutruku, tucutru. Tucutru. Cuando se empieza a mover. Claro, ¿por qué el largo no se mueve ahora? Si tiene que ir para la izquierda. A la princesa no la van a ver ni de coña. En ese ángulo. Esto vuelve para atrás. Pero es que no lo entiendo. No tiene sentido, ¿no? La princesa obviamente tiene que ir por aquí arriba, por la zona más difícil. Thank you.
Por la putísima cara, ¿no? Por la putísima cara. Ahora sí va hacia la izquierda, me parece la polla, tío. Vámonos. Tranqui, mi niña. Vente para acá. Vale, me voy con ella. Digo, qué raro, ¿no? Ojo. Por ahí abajo también. Mira, Link, ese soldado ahí no se mueve de su sitio. Será mejor que te las ingenies para distraerlo. Haz la línea de movimiento de manera que yo no cruce su campo de visión. De ese modo pasaré por su lado sin que me vea, ¿de acuerdo? O sea que hay que bajar. Lo único que tienes que hacer, señorita, es bajar, ¿no? Vale. Ahora que está aquí, este no mueve su campo de visión y tal, pero yo puedo cambiárselo, ¿no? Vale, efectivamente. ¿Vale? ¡No! ¡Niña! Váyase usted aquí. Vale. Ahora está atrás del arbusto. Tengo que distraer al otro, ¿no? ¡Hola! Es muy chungo, ¿eh? ¿Vale? ¡No, no! ¡Para, para! ¿Vale? No, no me ve ni de coña. Es muy chungo tener que controlar a los dos, ¿eh? Vale, aquí. Link, ese soldado ahí parece de los duros, No creo que se deje distraer tan fácilmente como los anteriores. ¿Puedes conseguir que se apartase de su puesto de vigilancia? Este de aquí, peor que... Recuerda, aunque hables con los soldados, nunca dejarán de estar alerta. Por ejemplo, si escuchan un ruido, acudirán inmediato a investigar. A eso lo llamo yo vigilar. Vale. ¿Nos vamos? No, 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 no. Lo hemos logrado, Link. Estamos fuera del castillo. Subamos cuanto antes al tren y pongamos rumbo a la Torre de los Dioses. Yo no muero, Wolf. Lo siento. Link, ¿qué horas son estas? ¿Y qué haces vestido de ese modo? ¡Princesa! ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegro de verte, Big Boy. ¿Qué tal estás? Si te digo la verdad, he echado un montón de menos sus fuertes gritos de soldado en el castillo. ¡Ojo! Princesa, perdonadme, pero prefería no recordar tiempos pasados. Lo pasado, pasado está. ¿Y qué estás haciendo en un lugar como este y sin escolta? Tú te mueres siempre en este tipo de juegos, ¿no, chaval? No habrá sido idea de Link, ¿verdad? No, fui yo la que le pedí ayuda. Big Boy, acompáñanos tú también a la Torre de los Dioses, por favor. Contigo a nuestro lado no nos pasará nada. ¿A la Torre de los Dioses? Disculpad mi atrevimiento, pero ¿cuál es el motivo? Ahora mismo no hay tiempo para explicaciones. Se lo contaré todo con más tranquilidad cuando subamos al tren. Pero si no ocurriese, si nos ocurriese algo... Por eso precisamente te necesitamos. Recuerdo que eras el mejor espadachín de todo Hyrule. No os llegáis, por favor. Ahora vivo en el campo y llevo una apacible vida como maquinista. No obstante, Alteza, si vos os me lo pedís, no puedo negarme. Gracias, Big Boy. Bien, Link, rumbo a la Torre de los Dioses. Eso tenía que decirlo yo. Link no es el escolta. Ahora mismo Link no es nadie, simplemente un chaval que se acaba de... Vale, vamos directamente, ¿no? Sí. Es un chaval que acaba de... graduarse. ¿Cómo? La dimensión de cada... O sea, el chaval este, ¿qué hace? ¿Se queda así en modo bola dentro de la caseta? ¿Acabamos de ver lo mismo? ¿El qué? Cuidado, ¿eh? Lo tengo que ver yo aquí. Se ve mejor.
Electricidad. Pasen la pipa de la paz porque este fuma muy fuerte. Se ha caído la torre de los dioses. What the fuck? Os juro que no recuerdo nada. No recuerdo nada de esto, nada. No entiendo nada de... ¿Qué significa todo esto? Sí que está cambiado. Tome el tren, ¿no? Que intenta parecerse un poco a la luna de la Majora's Mask o algo, ¿o qué? El tren fantasma. No, no, princesa, las niñas buenas. No deberían ir solas con desconocidos. ¿Ministro? Tienes que comportarte como una futura reina. ¿Pero qué? ¡Ujo! Puedes llamarme Maquiavelo. Ha pasado tanto desde que te tomé... Desde que tomé esta forma humana que me estaba empezando a entumecer. O estrumecer, no sé. Tenía pensado continuar un poco más como ministro, pero los acontecimientos han precipitado. Todo ha sido culpa tuya, princesa. No deberías haberte entrometido de ese modo. Pero no olvidemos al renacuajo y al maquinista. Tú, ¿a qué te refieres? Maquiavelo, ahí está. A esas ridículas deidades y sus estúpidas reliquias. Va, da igual, ya irán desapareciendo. Tan solo queda un pequeño detalle. Necesito tu cuerpo. ¿Tu cuerpo? ¿Cómo que su cuerpo? ¿Violación? No sé quién o qué eres, pero como intentes hacerle algo a la princesa, te las verás conmigo. ¡Qué graciosos sois los humanos! Cometes un gran error al menospreciarme. Llevamos generaciones protegiendo la realeza. ¡Ah! ¡Táligo! Táligo en vez de látigo, ¿no? Este hombre dice la verdad. Hay algo en él que me resulta familiar. Sin embargo, tú no eres mi enemigo. Cuidado, pelea épica, ¿eh? Ya te he advertido que no toques a la princesa. Te repito que no somos enemigos, pero veo que no me dejas otra alternativa. Este táligo, ¡qué derroche de energía! Los humanos son expertos en crear conflictos, pero cada uno obtiene lo que se merece. Va a hacerle algo a la princesa, ¿no? ¡Link! Va a ocurrirle algo. Tenemos que salvarla, seguro. Ah, ¡aléjate de mí! ¡No te acerques más! Vaya kamehameha. En el pecho. Del jambo y el jambo sin poder respirar.
Tranquila, tan solo necesitamos tu cuerpo. Desde que juego se vuelve un guerrero decente. Venga, Táligo, ya podemos irnos. Ni idea. Pero ahora mismo no es un guerrero decente, es un maquinista de tren. Pero obviamente es el elegido, como en todos los juegos. Castillo de Hyrule. Estamos los dos jodidos, ¿no? El otro más que yo. ¡Hombre, sigues vivo! Mira, estamos en una de las habitaciones que hemos entrado antes. ¿Pero qué? ¿Me parto la espalda para traerte hasta aquí? ¿Y no una sola muestra de agradecimiento? Que sí, hombre, muchacho. Oí mucho alboroto fuera y cuando fui a ver qué había pasado me enteré de que las vías sagradas estaban desapareciendo. Entonces fue cuando te trajeron aquí, junto con el otro maquinista. Os encontraron a los dos tirados no muy lejos del castillo. Por lo visto, él se ha llevado la peor parte y tardará en recuperarse. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dices que el ministro no es humano y que encima ha secuestrado a la princesa? No digas tonterías, hombre. ¿Por qué no es cierto, verdad? Sí. Así que es cierto. ¿Lo dices en serio? ¿La princesa ha sido secuestrada? Eso es terrible, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, hay que informar cuanto antes a la princesa. Pero claro, la princesa no está. Ah, ¿qué vamos a hacer? El elegido, un tren maquinista de tren, que es hasta la Biblia, y el pastor. Vámonos. Necesitamos una espada, eso es lo más importante ahora mismo, yo creo. Volvemos a los aposentos de la princesa para ver qué es lo que... ¡Ah! ¿Hola, hola? Es que nadie puede verme, necesito ayuda. La desaparición de la princesa se le notifica a la princesa. Mira. Soldado, ¿puedes oírme? Tienes que ayudarme. Coño, si sabes que puedes atravesar puertas, obviamente es que eres un putísimo fantasma, ¿no? A su habitación. Vámonos. Esto empieza, ¿eh? Link. ¿Puedes verme? Esa celda me cae mejor. ¿A cuál estás... ¿con quién te estás comparando? ¿Con la celda del Spirit Tracks? O sea, perdón, del Phantom Hourglass, que era Tetra. ¿O con la celda de Breath of the Wild? ¿En serio? Debo disculparme entre Big Boy. Y a ti también te pido disculpas por lo ocurrido. Aún me cuesta creer que el ministro fuese un monstruo. Fui una ingenua al no darme cuenta. Y después de todos estos años... De la reina pez. ¿De la reina pez? ¿La reina pez? Link, también te diste cuenta, ¿no? Me refiero al perturbador cambio de la torre. Seguro que esa diabólica criatura es la responsable. Y seguro que la desaparición de las vías también es obra de Maquiavelo y sus sicarios. Pero aún así, ¿cuál es el objetivo de Maquiavelo? El juego de la peste divina, el Breath of the Wild. ¿Qué sentido tiene hacer desaparecer las vías? Vías. Pim, pum, pum. Y además, ¿para qué se llevaría mi cuerpo? ¿Qué es lo que se propone? La otra era más cansina, la otra casi ni sale, solamente en recuerdos. Lo siento, desde que me convertí en esto estoy como en las nubes. Qué graciosa es ella. Link, creo que será mejor que regrese a la torre. Tengo que reunirme con la sabia, sea como sea. Vamos nosotros también, ¿no? Supongo. La flauta para mí. Por cierto, este instrumento es una herencia familiar. Se llama flauta terrenal. Era de mis antepasados, los fundadores de este reino. La llevo guardando toda la vida como un tesoro. Link, en este estado no puedo cogerla. Pero lleva en mi familia desde hace generaciones, así que debo protegerla a toda costa. Siento mucho todo lo que te he hecho pasar, pero... ¿Podrías cogerla y llevarme de nuevo a la torre? Ahora mismo tan solo puedo confiar en ti. ¡Tiri-ti-ti!
Flauta terrenal. Seguro que te resultará útil. La perspectiva, tío. Me flipa. Muchas gracias, Link. Será mejor que nos pongamos en marcha. No me separaré de ti, ¿de acuerdo? Me acuerdo. Cuidado que me elevo. No empieces saliendo, por favor. Link, espera un momento. Las vías han desaparecido y la locomotora está totalmente destrozada. ¿Cómo vamos a llegar a la Torre de los Dioses? Aunque ahora que lo pienso... ¡Claro, ya está! Dicen que hay un camino que conecta entre este castillo con la Torre de los Dioses. ¿Y lo dices ahora que eres fantasma y no antes cuando eras humana y pudiéramos habernos evitado todo? ¿Crees que lo conseguiremos... ¿crees que conseguiremos llegar hasta que hasta la torre si lo seguimos? Por lo visto hace mucho tiempo... ¡Joder! Me invento las palabras, tío. Por lo visto hace tiempo que nadie lo utiliza, pero menos es nada. Hay una salida en la parte de atrás del castillo, a lo mejor llegamos hasta allí. Vamos a comprobarlo. Vale, pero no estés saliendo todo el rato, por favor, Zelda. Te lo pido con total sinceridad y amabilidad. No estés saliendo todo el putísimo rato. Rupias de 5, señor. Mamma mía. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando además bastante. Además que bastante. Cuidadito, primer objeto del primer cofre, 20 rupias. Antes de salir otra vez con el tren, creo que voy a... ¡Ojo! Creo que voy a... Me metió sin querer, ¿eh? ¡Crías de abeja! Lo que voy a hacer es farmearme rupias para conseguir el escudo o algo, ¿eh? A ver. Vamos a subir por aquí detrás. Ah, sí, puedo abrirlo ya. Fíjate, es lo mismo, la misma... Ah, por aquí es la parte de atrás del castillo, ¿no? 20 rupias, perfecto. Necesitamos 80. Voy a salir a farmearme las rupias, ¿vale? Espérate. ¿No dan ya más rupias, tío? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿me puedo tirar desde aquí? No. No dan nada ya, ¿eh? Me gustaría vender, también te digo. Me gusta. Ahora que dice que yo también soy un guarda. ¿Te has enterado ya? Dicen que las vías están desapareciendo. ¿Cómo tienes pensado volver con tu mamá? Yo no tengo madre. Vale, no hay correo. Vale. La tienda, ¿dónde estaba? Era esto de aquí, ¿a que sí? Pero no me deja vender. Estamos jodidos, ¿eh? Porque me... ¡Oh, un Tingle! ¿Este es un Tingle? ¿Este tío es un Tingle también? ¡Una polla! ¿Es un Tingle? Mira, el barco. El barco del Phantom Hourglass. Las cositas que tiene esto, ¿eh? Seguramente que estos sean de más juegos, ¿eh? Todo esto que haya por aquí, la torre, el gramófono, la... Muy probablemente hay aquí cositas de otros juegos que no sean el Phantom Hourglass. Pero claro, el que más reciente tenemos es ese juego. Y claro... No me puede venir otra imagen que si veo el barco o lo que sea. Vale. Pues decir que... ¿Y Link Bus es para cuándo? Es el siguiente juego que van a sacar. Link Buses. Hermanito. Me gustaría pillar el... La gallina que hay aquí para ver si me dan algo, tío. Una rupia. Me cago en su puta madre. Me gustaría vender. Me gustaría vender, tío. Puto Wolf. Aerolíneas Link.
Faltan tres solo. Joder. No, yo tengo mejor humor que tú. Hermanitits. Me falta un sitio por meterme, que es en este, creo. Joder, puta. Solo necesito 3 rupias, ¿eh? Solo. ¡Grande, Janaves! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No puedo. Quiero conseguir 3 rupias. ¿Por aquí puedo pillar algo? ¡Ah, ja, ja, ja! Ya. Bien, ¿y tú? Muy bien. Estoy siendo perseguido por abejas ahora mismo. ¡Ole! No sé para qué puedo hacer eso, la verdad. Me apetecía. Estamos con el Spirit Tracks, el juego de la Nintendo, que era de Zelda también. Y que por ahora me está gustando bastante porque parece una continuación del Phantom Hourglass, el juego que estaba jugando el barco. Y la verdad es que me interesa bastante. Abejas asesinas brasileñas. Abejas asesinas brasileiras. ¿Vale? Otras 5 rupias. Let's go, vámonos. A comprarle el escudo y nos vamos. Vale. Lo primero y más importante. Qué escudito guapo, en verdad, ¿eh? Un escudo, te protegerá del ataque de enemigos pequeños, perfecto. Ya está. Esto era lo que quería, simplemente. El escudo no creo que se me rompa, ¿verdad? ¡Grande, Samuelito! Vamos ya directamente. Voy a intentar no pasarlo todo, obviamente, así rápido, pero sí, vamos a ir. ¡Ay, ay, ay! Vale. Tenemos que entrar. Bueno, podemos entrar por la del medio incluso, ¿eh? A ver. Sí, por aquí. Ole y ole. Tengo hambre. Aquí hay fiambre. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Que quieres ir por la parte de atrás del castillo? Pues te aseguro que no son pocos los bichos que viven tras esos muros. Y no te veo yo preparado para defenderte de ellos. No es un lugar apropiado para un mocoso como tú, y menos sin espada. Link, deberíamos hacer caso a este soldado. Intentar llegar a la torre de los dioses sin una espada sería demasiado peligroso. ¿Por qué no le pides una al maestro de armas? Si te haces pasar por una... Ah, vale, ahí está. Sé cómo ir entonces. Hay que bajarla por el otro lado. Vamos a hacer esto un poquito más rápido, así. Para que no se haga pesado el movimiento y con toda la... Por todo el castillo y tal. Pero es supuestamente por aquí. De hecho, podemos tocar por aquí, ¿no? Ah, no, por aquí no. Compré un par. Compré para un amigo uno de talla real. ¿El qué? ¿Un qué? Esto es el maestro de armas, vale. ¿Qué dices, novato? ¿Que quieres que te dé una espada para poder salir por la parte trasera del castillo? Así es. ¿Cómo? ¿No tienes espada y a pesar de todo te crees un espadachín? Resulta un poco sospechoso. ¿Seguro que eres un espadachín? Pero esa mirada me gusta. Anda, llévate esa espada. Espada de aprendiz, que es la misma que la espada de Siwan en el Phantom Hourglass. Para usarla toca a un enemigo o desliza el lápiz por la pantalla táctil. Sin embargo, para ser un soldado no basta con llevar una espada, tienes que unirte a ella. Debe convertirse en una prolongación de tu cuerpo. Vamos a ver si tienes madera de soldado. Demuestra lo que vales. Muy bien. Espero que estés preparado para tu entrenamiento. Los soldados nos ayudarán, así que no dudes y ataca con todas tus fuerzas. En primer lugar, veamos el ataque a un objetivo fijado. Ejecútalo 2 veces seguidas contra cada soldado. Si no sabes cómo hacerlo, tan solo tienes que preguntarme. ¿Vale? Esto es lo mismo que lo que nos hizo Siwan con las maderas. No está mal, parece que ya controlas el ataque a un objetivo fijado. Ahora practicarás el tajo guiado. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que lo de Siwan. Y el ataque circular, efectivamente, ¿ves? ¿Vale? Le mato, le mato y le mato.
El que le compraste. Una tamaño real. Buen trabajo, ya hemos terminado. Aunque seas un novato, tu predisposición es buena. Puedes llevarte la espada. Ya sabes, ven siempre que quieras recibir una paliza o perfeccionar tu técnica. Ok. Vámonos. ¡Ojo! ¡Link! ¡Ha sido increíble! ¡Lo has hecho genial! Ahora que ya tienes una espada, podremos salir por la parte trasera del castillo. ¡Venga, la torre de los dioses nos espera! ¿Del escudo de Link? ¿De Liliano? ¿Del que sale en el Breath of the Wild? Vamos por aquí. Repítele más en la cara. Tú no mato, esta puerta conduce a la espada, ¿vale? Está plagada de monstruos, es muy peligroso. Ah, ya tienes una espada. Bueno, tú verás, pero tengo mucho cuidado, vale. Y también la espada, qué guapo. ¿Esto qué es? ¿Esto es un Pokémon? ¡Ay! Tenemos aquí a un compañero. Que tengo escudo, hijos de puta. Ahora hablo contigo, ¿eh? Antes te voy a lanzar una piedra. ¿Vale? Bueno, vaya fuerza, ¿no? Esto... Hola, ¿no sabes que este lugar está plagado de monstruos? No deberías venir por aquí, y menos aún solo. ¿Cómo? ¿Que si hay algún atajo hasta la Torre de los Dioses? Pues ahora que lo dices, antes solía haber un camino secreto, pero fijo que los últimos desprendimientos lo han bloqueado por completo. A ver si recuerdo dónde estaba, no es fácil, pero si yo fuera tú, probaría en aquella pared. Déjate guiar por el sonido. ¿Por el sonido? Sí, pero carga las rocas peor que en el anterior juego, ¿eh? Ahora se acerca, tal, está mucho más cuidado. Antes... Vale. Antes tenías que coger las rocas y cuando las lanzabas las podías lanzar no sé cuántos metros si le apetecía. Ahora no. Creo que es aquí donde me ha dicho, ¿no? ¿No? Pues en la otra pared. ¡Vámonos! Aquí en esta, entonces. Perfecto. ¿Y el sonido a qué se refería? La verdad es que no lo he entendido. Lo sabía. ¿Corazoncito? No. Y encima no puedo conseguir nada más. ¿Y alguno por aquí? La lanzaba Archena. Archena es un pueblo de Murcia de aquí. Cueva hacia la torre. ¡Qué guapo el detallito! ¡Todo! ¿Cómo ha cambiado? ¡Qué guapo, tío! Esto está muy oscuro y la humedad cala hasta los huesos. Jamás pensé que tendría que entrar en un lugar así. Lo siento, supongo que no es el mejor momento para decir esas cosas. Venga, Link, sigamos adelante. Y para Navidad le compré la espada... ¿Cómo? ¡Que le estoy pegando! Niño. Están los chuchos otra vez, ¿eh? Y la misma puerta y todo. Cómo se nota que la base es la misma. El juego es exactamente igual. O sea, ahora mismo podrías decirme que estoy jugando al Phantom Hourglass. Vale, si piso esto, ¿qué puerta se abre? La de la derecha. Elucidator. Elucidator. ¿Y qué es un elucidator? No sabía que se llamaba así, pero lo conozco porque mira. Yo tengo aquí a mi Kirito y mi Asuna. Toca un bloque para agarrar... Vale. ¡Qué guapo, tío! Es la interfaz ahora de este juego. La espada negra. Oye, hermanito, tú eres tonto. Vale, por aquí y para adelante. Por eso me sorprende que no lo sabes. No me sé el nombre de la espada, la verdad. No me sé el nombre de la espada. Pero obviamente sé cuál es. De hecho, es la que tiene en la mano ahí. Vale, cofre. ¡Hijo puta! ¿No te gusta el diseño de la espada? A mí sí. El mango y todo está guapísimo. A mí sí me mola. La llave para la puerta, perfectísimo. No se dio cuenta de Raxes por la X. ¡No! Si tienes un no, si tienes una X en tu nombre, no. 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 A cada uno que entre con un nombre, con una X en el nombre, le voy a preguntar qué es del Kingdom Hearts. Ya verás cómo me... Habrá alguno que me diga, ¿qué es eso? Porque no tiene por qué. La esfera de abajo pulsarás y la de la izquierda... ¿Cómo? La esfera de abajo pulsarás
y la de la izquierda la seguirá. Antes de pulsar la esfera de abajo, pulsa la de arriba. Antes de golpear la de arriba, a la de la derecha, yo un ojo echaría. ¿No? ¿Algo así es? Me ha dicho que primero derecha, luego arriba, luego abajo y luego izquierda automáticamente, ¿no? Ojo, 20 rupias. Vale. Si yo choco una con otra se explota. Qué guay, yo no sabía eso. Ah, mira, ahí está. Ahí está la solución, la esfera de cada lado. No sé qué enemigos son estos, tío. Son como ardillas o algo así. ¡Hermanito! ¡Le estoy pegando! Joder, loco. Vale. Que se muere, no entiendo. El otro era más fácil en ese sentido, tío. El otro era pulsar donde estaba el enemigo y le pegabas. Aquí tengo que hacer más un poco un rastro. Porque, claro, es enemigo estático, me ha dicho antes, creo. 10 rupias. Aquí serán corazones. Hombre, corazoncito. Primer enemigo, primer boss, ¿no? Ah, no. Link, ¿no has oído un chillido? Una rata. ¿Qué son esas cosas tan espantosas? Ratas. ¿Pero las ratas te ven? Uf, muchas gracias. Jamás imaginé que podría haber monstruos así de espantosos. Pero espero no volver a tener que cruzarme con algo así. Pues sí, algo así tendrás que hacer. Era como las niñas del barco fantasma, ¿no? Que cuando venía una araña se asustaban. Vale. Otro cráneo. Los animales se supone que pueden ver fantasmas. What the fuck. ¡Ojo! Aquí están. Claro, ¿qué estará pasando aquí, tío? Perros y gatos fijo, ¿no? Dios, 2 FPS, ¿eh? Ahora, ya se ha estabilizado. ¿Por qué de repente va a 2 FPS? No lo entiendo. ¡Ojo! ¡Esto es un tren! ¿Qué tipo de tren es este? El tren de los dioses. Ellos nos lo confiaron para que cuidásemos de él. ¿Puedes oírme? ¿Acaso formas parte de los sabios protectores? ¡Impa! Yo no me consideraría muy sabia, que digamos, pero vieja y protectora de la Torre de los Dioses, sí. Podéis llamarme Radiel. Es un placer, por cierto. Tenemos algo muy importante que contarte. Ya veo, por eso tienes ese aspecto tan aterrador. ¿Aterrador? ¿Cómo te atreves, anciana? Vale, vale, pequeña, procura no alterarte. Por muchas generaciones que abarque tu linaje, veo que no se ha perdido del todo el carácter. Yo decía que Zelda estaba vieja. ¿Qué? ¿Llegaste a conocer a mis antepasados? Así es. Llegué a este reino hace ya mucho tiempo. En aquella época conocí a una antepasada tuya. Por aquel entonces éramos muy buena amiga. ¿Antepasada suya será Tetra? ¡Mis antepasados piratas! ¡Descubrieron este reino! Tetra, tío, y por eso estaba en la vidriera. Radiel, ¿cuánto tiempo llevas en esta torre? Va, no te preocupes por eso ahora. Tenemos asuntos más importantes que resolver. ¿Sabes cuáles son los orígenes de esta torre? Sí, existe un mito sobre los orígenes de este reino. ¡Ay! Y para su cumpleaños le compré una figurina de Asuna de color negro como Kirito. No lo había leído, perdón, Hanna. Eso está muy guapo, ¿eh? La figurita de ¿cuánto? ¿40 centímetros o algo así? Supongo que de tamaño real, pues obviamente, ¿no? Los dioses y el maligno tuvieron una lucha terrible.
Los dioses vencieron y sellaron su espíritu aquí. Sí, y la torre recibe energía de 4 templos cercanos. En cada templo hay un sello de energía. Esos sellos mantienen preso al maligno. ¿Significa eso que la torre está unida a los templos? Exacto, las vías mantienen el vínculo con los sellos. Si estos enlaces se rompen, la torre perderá su poder. Y el maligno quedará libre una vez más. Mayard es uno de los muchos apodos del maligno. Mayard, Velum y Mayard. Alguien está intentando resucitarlo. Ahora la torre aguanta a duras penas con mi poder. Pero no sé cuánto tiempo más aguantará mi barrera. Aunque resucitar a Mayard no resultará tan sencillo. Para conseguirlo hará falta un elemento clave. Tú. Tú eres la princesa Zelda, descendiente de la familia real del reino de Hyrule. Y portadora además de un gran poder sagrado. Un poder capaz de hacer resurgir las fuerzas del mal. Por eso el espíritu de Mayard necesita tu cuerpo. Mi cuerpo, dentro de mí, me invadirá su espíritu. Eso sería terrible. Qué mal rollo, qué cara, Cuidado. Tenemos que impedirlo. Hay que evitar como sea la resurrección del maligno. Sí, así es. Y para ello debemos restaurar las vías que enlazan con la torre antes de que el espíritu del maligno invada tu cuerpo. Así la torre recuperará el poder de sus sellos. Y Mayard ya no podrá recuperar su forma original. ¿Pero cómo? ¿Cómo devolvemos las vías a su estado original? La respuesta se encuentra en lo alto de esta torre. Las rutas están grabadas en las litografías sagradas. Esas litografías controlan las vías de todo el reino. ¿Sabed? Ah, vale. Pensaba que estaba mal escrito. Sabed que ahora mismo el mal ha infestado esta torre. Por ello debéis liberar las 4 litografías. No existe otro modo para restaurar las vías sagradas. ¿Entendido? Link, tengo una misión para ti. Tienes que conseguir la litografía de la torre. El destino de este mundo depende de ti. ¿Eres consciente de lo mucho que está en juego? Yo me quedaré aquí a esperarte. Es el cometido de las princesas de hace siglos. Al menos eso he oído sobre mis antepasados. Pero tú no tengas miedo, sé fuerte y triunfarás. Siento interrumpir esta escena tan conmovedora, súper conmovedora. Pero ascender a la torre en solitario sería imposible. No solo por el gran número de trampas, sino porque la torre está infestada de diabólicas criaturas. ¿Lo dices en serio? Bueno, pues si no hay más remedio, Radiel, acompaña tú a Link a la torre. ¿Tan mal me he explicado? Yo ya tengo suficiente con evitar que caiga la torre. Si pierdo la concentración, sucederán cosas terribles. La cosa se pone fea. ¿Qué podemos hacer? Podríamos llamar a Big Boy, pero está herido. También podríamos llamar a los soldados o al abuelo. Pero ya es demasiado tarde para eso. ¿Y por qué no lo acompañas tú? ¿Lo dices en serio? Sobre mí recae toda la responsabilidad del reino, pero soy muy débil y además con esta forma, aunque lo acompañase no serviría de mucho. ¿No decías que la situación de este reino era crítica? Por poco que haga será mejor que nada, ¿no crees? Supongo que tienes razón. Venga, Link, yo te acompañaré. Tetra y Link tuvieron a Zelda. Y Link le quiere a Zelda. ¿A que son hermanos? ¿Y son los dos hijos de Tetra y el Link de Phantom Hourglass? ¿Cuál es tu seguidor preferido? ¿Cuál es mi qué? ¿Mi seguidor? No tengo, sois todos increíbles. Ven, todo lo sabía. Todo se lo sabía. Yo no. Yo no me sé nada de este juego, de hecho. No sé si te refieres a eso. Yo tengo una pregunta si se apoderó del cuerpo. ¿Significa que le está haciendo cosas? Sí. Una violación no explicada. Ya me cayó mal la celda. No, es que está aterrada. Simplemente. Vale, son 4 zonas entonces, ¿no? Por aquí. A ver.
Por aquí no puedo ir. Ah, por ahí salen las vías del tren. ¿Y cómo voy yo entonces? Por aquí arriba. Mira. Esta torre no deja de sorprenderme. Venga, Link, ahí está la entrada. Sigamos adelante. Vamos allá. Ojo, ¿y esto? Ah, eso es para regresar a la entrada. Se viene. ¿Y qué son estas tres gotas de aquí arriba? Mira, Link, ese portón es enorme. No creo que haya alguien capaz de abrirlo solo. ¿Qué es ese horrible monstruo? Jamás había visto una criatura con un aspecto tan feroz. Link, por lo pronto será mejor salir pitando de aquí. No me ha quitado vida eso, ¿no? ¿A qué viene esa cara? ¿Es que has visto un fantasma? ¡Maestra Radiel! Nos hemos topado con un monstruo muy poderoso y además lleva una espada gigantesca. ¿Cómo vamos a derrotarlo? Por lo que me decís, por lo que me dice, yo diría que se trata de un espectro. Son los guardianes de la Torre de los Dioses. Qué raro, se supone que no deberían atacar a nadie que tenga buen corazón. Pues aseguro que nos han atacado. ¿Acaso habrá confundido a Link con un ser malvado? Ahora que lo pienso, al romperse el sello es posible que los espíritus de criaturas infernales hayan poseído a los espectros y los estén controlando. Link no era rival para ese enemigo, era demasiado fuerte. Es posible que el espíritu de algún ser diabólico se haya introducido en el espectro a través de su espalda. Si os colocáis a la espalda del espectro y golpeáis con una espada, tal vez lo detengáis. Sin embargo, antes deberíamos encontrar a tres lágrimas de la luz. Tu espada absorberá su poder y podrás hacer frente a los espectros. Ya sabéis, reunid tres lágrimas para expulsar el mal que os ha poseído. Y así podréis atacarlos por la espalda para debilitarlos. O sea que aquí es más rápido incluso que en el Phantom Hourglass, ¿no? No necesitan la espada devorada. No, la espada del mal. O la espada del mar. O la espada del rey del mar. O algo así. Para matar a los espectros. Aquí es como mucho más fácil, ¿no? Reunir tres lágrimas y atacar por la espalda. No parece muy difícil. Link, seguro que lo consigues. Muy bien, Link, volvamos a intentarlo. Venga, vamos para allá. Me refería a tu reacción. A los acontecimientos del juego, yo es que ya te digo. Haná. 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 ¿Mil bits? No puede ser. ¿Mil platines? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, estoy en shock. Mi cara es de estar en shock ahora mismo. ¿Y por qué? No, no, no. Eres tú la que has querido. Pero... claro. ¿Ahora qué hago yo? ¿Me quedo así parado? Ya no puedo seguir jugando. Muchas gracias, de verdad, Hanna. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Todavía sigue ahí? ¿Cómo lo llamo, Radiel? Ah, sí, un espectro. Tal y como nos dijo, debemos reunir las lágrimas de la luz. Pero será mejor que no nos descubran los espectros. Es peligroso, lo sé. Pero no hay más remedio, debemos ser fuertes. Vale, las lágrimas son esto que está aquí, ¿no? Y aquí no tenemos tiempo porque no es el templo del rey del mar. No es el templo allí del que tenemos que tener el reloj de arena, que no me salía con el tiempo. Simplemente es esto para que no nos vean, ¿no? Link, este lugar, no sé por qué, pero este lugar me tranquiliza mucho. ¿Puedes oírme, Zelda? Soy yo, Radiel. ¿Cómo? Maestra Radiel, ahora mismo os encontráis en uno de los llamados lugares sagrados. Son lugares bendecidos por los dioses y protegidos de las fuerzas del mar. Del mal, perdón. Mientras permanezcáis ahí, los monstruos no podrán veros. Además, tampoco podrán acceder a ese lugar. Por cierto, ¿no has leído
Ah, no, no ha habido mensaje, vale. Ha sido por eso. Utilizadlo sabiamente para escapar de las garras de los espectros. Venga, daos prisa y encontrad cuanto antes todas las litografías. ¿Entendido, maestro Radiel? Perfecto, vamos. Primera lágrima. Lágrima de la luz. Tenemos que reunir tres. Ok. Voy a la ducha, voy después, ok. Vale, segunda lágrima. Y aquí hay pinchos, así que lo que hay que hacer es meterse por aquí, ¿no? Voy a llamarte. ¡Ah! ¡Mierda! Ah, la entrada estará por aquí abajo, ¿no? ¿No? Hostia, ¿cómo voy aquí a la derecha? Saltando no creo, me caigo, ¿no? A ver. Anda. ¿Va con tiempo? Tres lágrimas. ¿Esto se queda para siempre o será de poco en poco? A ver. Link, cuidado. Link. ¡Ojo! A ver si entendéis esta referencia. ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Link, soy yo, Zelda. Cuando ese horrible monstruo te atacó, me abalancé sobre él para detenerlo y... ¡Puf! ¡Vaya día llevamos! Primero ese monstruo se apodera de mi cuerpo y ahora encima parezco un montón de chatarra. Sin embargo, es posible que te pueda ayudar con esta forma. Puede que no sea muy propio de una princesa, pero es un momento para preocuparse por eso. No es un momento para preocuparse por eso. ¡Vamos, Link! Debemos buscar mi cuerpo. Esto, debemos encontrar cuanto antes la litografía. La risita, ¿eh? ¿Entendéis la referencia? Link, seguro que entre los dos podemos abrir este enorme portón. ¿Entendéis la referencia o no? Os la explico. Vale, lo que voy a hacer es que Zelda ahora mismo... Para ver qué hay aquí nada más. ¡Ah! ¡Me ha tirado! Hija de puta. Vale, vamos a tirar del portón. ¿Por qué no me deja actuar? Ah, vale, ya está. O sea, primero tengo que hacer yo la acción y luego como que la copia, ¿no? Al yo mandárselo. Vale. Por cierto, este traje es en realidad el traje de... del Breath of the Wild, que utilizaba yo siempre, el casco, que subía la fuerza. Pues ese. Supongo que ella... Al tener esta armadura puede pasar por las estas, ¿a que sí? Link, no creo que pase a atravesar este suelo de pinchos. Déjamelo a mí, encontraré un modo de desactivar la trampa. Y sí, ya le he dado. Puede pasar sin eso, efectivamente. Fijaos, aquí sale Rosita, está gracioso. Claro, ahora se complican mucho más los la mierda esta, ¿no? Pero mucho más. Vale, esto se pincha aquí. Le mato. Le mato. Y cada uno, pues... Vale, lo tenemos. Ahora es un puzzle cooperativo.
Pero no cooperativo que la otra persona, sino que los dos los tengo que controlar yo encima, ¿sabes? ¿Vale? ¿Este es lo que es? Ay, mira, para los bombuchu. Vale, no dejemos que entre aquí la rata esta, fuera. Claro, y que... Como me he pinchado, loco. ¿Qué va a hacer? Zelda. ¿Tiene que atacar a este tío o qué? A ver. Es muy difícil trazarlo, ¿eh? Sin que se... Yo qué sé. He allí, que es otro de esos espectros. Pero ahora que lo pienso, puede que con esta forma logre engañarlo fingiendo ser uno de sus compañeros. Voy a comprobarlo ahora mismo. Claro, era lo único que podía hacer, ¿no? Si él le ataca... Vigilar, aburrido. Vale, pero lo que creo que tenemos que hacer es primero abrirme la puerta. Y a lo mejor es aquí, ¿no? Ah, no, tampoco. Párate quieta. ¿Y aquí? Ah, mira, tenemos un cofre grande. Aquí tendríamos otro. A lo mejor está aquí a la izquierda, a ver. Ah, está aquí. Vale. Espérate, espérate, vale. Vale, ahora sí. Taca, taca. Me quita los pinchos y ahora lo que tengo que hacer con Zelda es hablar con él. Vaya movidote, ahora sí. Ahora se gira, vigilar aburrido, no sé qué. Vale, por allí podemos dejar una bomba, pero vamos a ir por aquí primero. No podemos subir. Y por aquí tampoco, vale. Don't worry, vámonos. ¡Desaparece el otro! ¡Desaparece el otro! Pensaba que cuando dejaba su cuerpo, pues... ¿No? Mira, mira, se desmonta y se... ¡Ah! Me gusta. La espada pedía ya lo de las lágrimas de luz, vale. He recuperado mi forma anterior. Esta sala alberga algún tipo de fuerza. Mira, Link, tu espada pedía subir su brillo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Vámonos. ¿Y ahora qué? Ah, la primera litografía, ¿no? La litografía de los bosques. Vale, puedo poner... Para el próximo directo probablemente ponga algo así también. ¿O no? Es que como tiene lo mismo, es lo de abajo a la izquierda. Solamente que luego ya podamos ir arriba, luego a la derecha, luego a la izquierda. Una parte de las vías perdidas ya aparecen de nuevo en el mapa. ¡Hombre! Ya tenemos aquí nuestras vías de nuevo. Link, lo hemos conseguido. Es la litografía de la que hablaba Radiel. Ahora podemos volver. La rosa es la misma, tío. ¿Qué será que el respaldo azul? Soy Zelda. Link, Zelda, soy la maestra Radiel. Veo que habéis conseguido la litografía. Estupendo. Ahora mismo no hace falta que sigáis adelante. Volved a mi encuentro rápido. Tan solo tenéis que situaros sobre la luz. Vale. Me gustaría también... Claro, supongo que esto será como el templo del rey del mar. Esta zona. Lo digo... Claro, yo no tengo ahora mismo eso. Lo digo por esto. Por lo que hay aquí de... De bombas y tal. Hola. Luego también el cofre dorado que hay por aquí. Supongo que algo ocurrirá o nos darán las bombas o algo. Y por ahí podremos avanzar. ¿Hay algún objeto? Claro, ¿qué objetos habrá en este juego? Porque estaba el boomerang, estaba el gancho, las bombas, las flechas. Supongo que las bombas y las flechas, fijo que estarán. Creo que es algo primordial de este tipo de juegos, del Zelda, que las bombas y las flechas tienen que estar. Pero claro, ¿habrá algo como escaleras? Por ejemplo, colocar unas escaleras que se pueden desmontar o lo que fuera. Como en el Animal Crossing, solamente porque como había... Una zona en la que estaba más arriba
y no había ninguna otra manera de entrar. No sé, por especular un poco. Increíble, habéis dado con la litografía. Estoy empezando a creer que de verdad vais a lograr restaurar todos los sellos. Lo malo es que con las litografías solo podremos restaurar parte de las vías. Si supiéramos dónde se hallan los templos. Uno fijo que en el castillo de Hyrule, ¿verdad? En cada región hay un templo. El más cercano de todos es este. Pero tal y como están las cosas, no creo que podáis visitarlo tan fácilmente. Las litografías utilizan la energía de las fortianitas. ¿Las fortianitas no eran los triángulos? Del el Phantom Hourglass, lo que llevaba Link así dorado, y luego lanzaba y se metía y hacía en la trifuerza. Era algo así, ¿no? Pero las fuerzas del mal han conseguido debilitar incluso las fortianitas. Entonces, ¿no podemos llegar a los templos? Ahora mismo no, pero existe un modo de devolver la energía a las fortianitas. Debéis reuniros con mis parientes, los Trenebundo. Ellos os ayudarán a restaurar la energía de las litografías. ¿Tus parientes, Maestro Radiel? No sabía nada. Así es, pertenezco a la familia de los Trenebundo. Tren... Nebundo. Los servidores de los dioses. Tenemos la misión divina de velar por los templos y las vías sagradas. Utilizamos instrumentos musicales encantados para hacer fluir su energía. Esa energía mantiene activos los sellos sagrados protectores de cada región. ¿Instrumentos encantados? Así es, la flauta terrenal que tienes ahí es uno de ellos. ¿Mi flauta? Pero si me la dio mi madre cuando era pequeña. Oí que mis antepasados se la fueron pasando de generación en generación. Así es, y fui yo quien se la dio a uno de tus antepasados hace años. Me la pidió tantas veces que no tuve más remedio que dársela. Por supuesto, se la di con una condición, que la usase solo para proteger el reino. En aquel momento no se me ocurrió pensar que pudiera suceder algo así, pero me alegro de que al final haya acabado en buenas manos. Jamás pensé que esta flauta pudiera ser tan importante. Mi madre solía tocarla cuando yo no era más que una niña. No importaba lo triste que estuviese, su melodía siempre me alegraba. Aunque supongo que tú sabrás darle un mejor uso. ¡Uf! Mucho texto, ¿eh? Vais a necesitarla tarde o temprano, así que será mejor que la guardes tú. Además, lo esencial ahora es que encontréis a mis parientes. Así podremos devolver la energía y las litografías y restaurar las vías. Vale. Comenzar por Balbio, el Trenebundo que habita en la región de los bosques. Ah, mira, vale. Vale, vámonos. Utilizad este tren. Cuidado, ¿eh? Tren nuevo. ¡Qué guapo! Pertenece a los dioses y es un símbolo de su poder. Normalmente nunca darían permiso a un simple mortal para utilizarlo, pero estamos ante un caso excepcional. Estoy segura de que lo comprenderán. ¡Muchísimas gracias! Me gira automáticamente, ¿no? Claro, este sitio es como el punto más central de todo el mapa, ¿no? Ahora mismo hemos desbloqueado la de abajo a la izquierda y por eso vamos abajo a la izquierda. Pero cuando desbloqueemos el de arriba a la derecha, nos iremos arriba a la derecha, ¿no? La litografía que llevas encima tiene poderes misteriosos. Toca con el lápiz las vías y traza encima la ruta para llegar a su destino. Venga, Link, prueba a ver si funciona. Quiero ir aquí primero. Un consejo para que tus viajes sean lo más placenteros posible. Cuando quieras cambiar de destino en marcha, toca el icono de ruta de la esquina inferior y traza una nueva. Y como veo que ya me estoy quedando afónica, lo dejo todo en tus manos. Yo también me estoy quedando afónico, ¿eh? De leerte, hija mía. Vale. Esto es un poco como el barco, ¿no? Que lo puedo ir pasando así que no pasa nada, ¿no? Molaría también ir primero al castillo de Hyrule, ¿no? Más que nada porque ahora que tenemos... Voy a ir un momento, ¿vale? Porque ahora que tenemos el... Espada y escudo, puede que la Yolene esta. No me jodas. Echa para atrás, niña. Que tengo que frenar yo, me cago en la puta. Pero ahora mismo lo que nos interesa es llegar rápido al altar de los bosques. Así, por cierto. Cuando quieras subirte al tren, dame un toque, ¿de acuerdo? Cuando estemos cerca apareceré así, como por arte de magia. Vale. Quiero ir un momento con la Yolene falsa.
¿Qué haces aquí, mocoso? Joder, jolén, he venido por ti, hija mía. ¿Qué había en la tienda? ¡Ah! Esto valía 300. ¿Esto cuánto? 100. 300 también. Y esto 100. Nos faltan 17 para poder comprar postales y tal, pero bueno, por ahora. Tío, lo del Tingle es la polla. Está ahí el Tingle, tío. Vale, vámonos. Zelda. Sal, aparece. Vámonos. El puto Link, tío. Sep, quiero ir ahí. Tengo que frenar yo, ¿eh? Bastante, bastante tocho eso. Que si no está frenado el tren, tú no te bajas, ¿sabes? Tururú, 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 tururú. ¡Ay, un animal! Me he cagado encima, digo, que por cómo le quito a este tío. Ese portal por el que acabo de pasar es algo interesante, ¿verdad? No está puesto ahí por decoración. Al tener el rumbo establecido. ¿Así es como se espantan? Mira, y este poste también tiene que significar algo. Aquí hay cositas escondidas, ¿eh? Ahí hay cositas escondidas, señores. Ya os lo digo yo. Vamos a ir frenando, ¿no? Me cago en la puta, me ha pasado. Me cago en la puta. Ahora, ¿no? Lo de tener que frenar, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con lo de tener que frenar, ¿eh? Aldea Floral. Tiendita. Link, lo hemos conseguido. Menudo montón de árboles hay por aquí. Qué limpio está el aire, ¿no crees? Por cierto, ¿has visto algún bicho? Ninguno. En serio, qué alivio, no sabes la alegría que me has dado. Venga, en marcha. Claro. A lo mejor sí que hay bichos, ¿eh? Esto es la tienda, ¿y este tío? Zagal, aquí se venden los árboles que todos los aldeanos talan. ¿A qué no habéis visto jamás una madera tan buena como esta? Pues no, máquina. Pero tienen malas hierbas, te las quito yo, ¿vale? Ya luego me pagas y tal. Luego un bitum que te paso yo mi cuenta y tal. Ahí, venga. Nos vemos luego. ¡Ojo! Ah, hola, bienvenido a la tienda de los bosques. Aquí hay muchas cosas, puedes echar un vistazo si quieres, claro. Vale, todo esto lo tengo ya. Podemos irnos. Te estaré esperando. Ok, brother. ¿Y este qué? ¿Me llamará Zagal también? Bienvenido a la aldea floral. Los moradores de los bosques vivimos aquí. Nos ganamos la vida talando árboles para vender la madera. Cuando las vías empezaron a desaparecer, lo pasamos bastante mal, la verdad. Pero ahora que están restauradas, podemos respirar tranquilos. Enhorabuena. Me alegra. Fuera coña, me duele el pecho. Y no sé si es de hablarte. Si tienes cualquier problema, pregúntale al jefe. Su cabaña se encuentra al final de la aldea. ¿Vale? Te rompo esto, ¿vale? Ya te lo pagaré después. Hasta luego. Lo de que están las hojas aquí, ¿por qué es? A ver. ¿Qué artilugios tendré aquí, tío? ¿Qué artilugios habrá en este... en este Zelda? Estoy con el tío que ya hemos hablado. Por aquí están las vías. Esto, por ejemplo, lo de las hojas. ¿Cómo lo quito? ¿Habrá algo de fuego que se queme? ¿O cómo? ¿Cómo?
Ay, Dios mío. ¿Para qué? Ahora os reviento, ahora os reviento. Ah, que no. Crías de abeja. Menos mal, y lo digo completamente en serio, que Wolf no está ahora mismo. No está hablando, no está, no ha visto esto. Menos mal. Bienvenido, soy el jefe de esta pacífica aldea de gentes de los bosques. Dicen que has venido hasta aquí para restaurar las vías, ¿es eso cierto? Pues no sabes cuánto te lo agradezco, porque lo estamos pasando muy mal. Así que quieres llegar al altar de los bosques, ¿no es así? Pues existe una senda que es la que usamos nosotros. Cuando salgas de la aldea, dirígete al oeste. En lo más profundo del bosque hallarás a Balbio, protector de la espesura. Seguro que está dispuesto a ayudarte, no obstante, para llegar a su morada, tendrás que atravesar el bosque perdido. Si te equivocas de camino, serás expulsado del bosque sin contemplaciones. Te recomiendo preguntar a mis queridos aldeanos. Ellos son los que mejor conocen la zona, mi joven aventurero. Vale. Ah, que puedo seguir por aquí arriba. Esto nadie me lo ha explicado. No puedo pintar aquí. Mira, otro para hacer, para poner un sello. Todavía no tienes un álbum para poder estamparla, vale. Acordémonos que hay una aquí. ¿Por aquí arriba por qué? ¿No puedo pasar? Ah, porque es vacío completamente. Pensaba que era agua. Vale, y a lo mejor es, por ejemplo, una especie de gancho también, ¿no? Con el que moverme y tal. Esto es para después. Ok. 86. No te señaliza el propio mapa las entradas y salidas, ¿no? Vamos a preguntar a la gente de aquí. Este es nuevo. Así que vas al bosque perdido, ¿no, Zagal? Pues te daré un buen consejo para que no te pierdas demasiado. Ándate con ojo con el cuarto árbol. Ándate con ojo con el cuarto árbol. Cuarto árbol. Ándate con ojo. Así que vamos a dibujar un ojo. Bueno. Cualquiera pensaría que es el símbolo este de radioactividad, pero no. Si no hubiésemos venido a este pueblo al principio, no habríamos hablado con nadie y nos habrían dado estas cositas. Las gentes de los bosques vivimos en de talar y poblar, ¿vale? Dale, vale. ¿Algo más que me queráis decir de la torre, de los bosques y tal? Este me dirá algo pijo aún. Pues te daré un consejo, Zagal, presta mucha atención, ¿de acuerdo? El bosque siempre indica el camino, así que fíjate bien en las ramas de los árboles. Guay, eso no hace falta apuntarlo. Pero fíjate que el otro me ha dicho que el cuarto árbol me ande con ojo porque suele decir, decir mentiras. ¿Quieres comprar la madera? Vale. Este sale antes. Vale, simplemente. Las ramas son las que dirigen el camino, pero la cuarta no hay que hacerle caso. La cuarta hay que irse al otro lado. Ya está. El cuarto árbol es el falso. Vale, así. Vamos para adelante a tope. Tururú, tutú, 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 tutú. Ojo, se viene el bosque. Aquí no hay cañón, entonces se mata a los enemigos espantándolos, ¿o qué? A ver. Supongo que este es el primer árbol, ¿no? ¿O no?
Derecha. Derecha porque este árbol me lo está diciendo. Vale, a ver, siguiente. Izquierda. Coño, tengo aquí un mosquito. Está yendo a tope, ¿eh? Casi se va a caer, míralo. Siguiente árbol, a ver. Al cuarto hay que hacerle... No hay que hacerle caso, vamos. Al cuarto árbol, el que viene ahora. Este es el tercero. Viene el cuarto, no hay que hacerle caso. A la izquierda, por lo que me ha dicho según el del pueblo. Y efectivamente, hemos salido. Altar de los bosques. A ver. Ah, vale. No nos hablan. Por fin hemos conseguido salir de ahí. Ese bosque era tan denso que quería ver monstruos por todas partes. Radiel dijo que su pariente Trenebundo vivía por aquí. Venga, vamos a buscarlo. ¿Hay alguna gallina o algo? Sí. ¿Y cómo saco la gallina de ahí, hija puta? Te necesito. I need you. A ver. Por aquí. Y claro, se saltaba, pum. ¿Cómo tiro a la gallina de ahí, coño? Es que ha pasado eso antes. Estaba encima de un tejado. Yo creo que va a haber unas escaleras o algo. ¡Mierda! No me gusta, ¿eh? El sistema de combate de este no me gusta. Joder, puta. Le he dado de refilón, ¿eh? Le he dado hasta con chulería. Vale, 107, está bien. Podríamos comprar ya las postales. Bombas. Voy sin saber hacia dónde lo estoy lanzando. Ah, vale. Entiendo, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¿Esto qué es? Vale, las cabezas esas me suenan del otro juego. Son las que me suenan, las conozco. 100%. Vale, esto sería un atajo, ¿no? ¿Lo desbloqueamos ya el atajo? No, en realidad ha sido tarde, ¿no? A ver. Por aquí arriba, ¿no? Vale, por aquí arriba. Vamos a intentar desbloquear el atajo. Me da a mí la sensación de que en este templo suelen darte un objeto y tal. Pues creo que va a ser el templo el que nos va a dar las bombas. Tienen demasiada importancia. Vale, con esto ya hemos desbloqueado. Por aquí lo mismo, a ver. Todos son cabezas. Todos son cabezas. Vale, a ver. Que todas miren al centro.
¿Cómo las muevo? ¿Cómo las muevo, loco? No lo entiendo. ¿Para qué? ¿Para que haga una foto? ¿Me hago una foto aquí o qué? A ver. Momentito, ¿eh? Hotkey config. Micrófono EP. A ver, se me está escuchando en el juego porque tengo que hablar y soplar, ¿no? Supongo, a ver. Pues no sé. No entiendo. Config. Micrófono settings. Vale. No responde, no. No responde, no. No responde, no. A que se acaba el directo aquí. Señores, acaba el directo. Señores, acaba el directo. Ya os lo digo. Se acaba el directo. No pasa nada. No pasa nada. Cosas que ocurren, cosas que pasan. Vaya mierda, hermano. Vaya mierda. Vaya mierda. Anda, que no está guapo esto, loco. Mirad qué imagen más guapa. Hostia, ¿eh? Te lo juro que me ha gustado. Es un fanart. ¿Qué te ha pasado? ¿Se te ha quedado pillado? No, sí, se me ha quedado pillado y no había guardado. Y tendría que hacerlo todo otra vez, entonces paso. Mirar qué guapo, tío. El fanart este. Precioso, mira. Qué guapo. Todo bonito, ¡Pala! Con esta imagen tan chula de Beleng o Belgeng, me voy a pirar. Básicamente porque se nos ha jodido la ROM, se ha cerrado por poner el sample del micrófono.
He ido a pues eso, a que cuando yo pulse la P, automáticamente suena un ruido interno en el emulador que lo coja como si fuese un sonido que he hecho yo desde el micrófono para poder soplar en la flauta. Se me ha bugueado y me he quedado sin poder hacerlo. Entonces, pues me pasaría ahora todo hasta el momento en el que estamos, en el de las caras. Y mañana no sé si le daré, no creo. Pero lo veo, lo vamos viendo. Mañana a lo mejor hay The Last of Us, a lo mejor hay Minecraft, depende. Entonces, me voy a pirar. Me voy a pasar todo esto otra vez. Y nos vemos mañana con otro Mierdi directo. Adiós. Grande Janavés por los 1000 bitazos. Y Wolf por sus 2 bitazos.